¡Gente! ¡Holi! Me pregunto ¿Cuánto va a tardar Juan Alfonso En abandonar este stream Ahora que ya no está rodeado de estrellas? Pregunta totalmente Lo simple. primero que voy a hacer es parar el directo Para no escucharme dos veces Y lo está segundo bien. es de puta madre, la verdad. Eh, Activar el tic-tac un poco, ¿no, Javier? El tic-tac tic -tac. de Sí, no, no, o sea, venga, venga hagan, su, hagan su porra O sea, ¿cuánto tardará Juan Al Alfonso En cansarse de no estar rodeado claro. de estrellas? Claro Es que... Es duro, ¿eh? duro. A ver... No tengo problema, ¿no? En bajarme al barro, no se me quedan los anillos en el bar contigo, Javier, pero ahora es. Está jodido. Es otro chaval. mundo, ¿no? Podríamos eh, llegar, a, llegar a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu, tu fin de.? Pues y tu... nada, que bueno. estamos. Mi fin de bien, ¿El, Yo... tuyo, el tuyo que mejor. Vamos a decir una cosa ahora ¿vale? antes de empezar. Han vuelto los chispazos porque ah, claro. anoche re reinstalé el OBS, ¿vale? Por, por las caídas constantes que estoy subiendo de de directos últimamente para ver si eso soluciona algo no lo sé no lo he vuelto a probar luego a lo mejor esta noche hacemos un directo lo vemos y el plugin que habíamos puesto chispazo. para evitar chispazos sí 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 para evitarlo pues eh, se me ha desvinculado y nada me daba tiempo a ponerlo de nuevo así que culpa suya culpa suya eh no no totalmente o sea culpa mía así que nada va a haber chispazos. La, ¿vale? la estrellita se le ha subido a la cabeza yo eso lo digo eso totalmente se, se le ha se? subido a la cabeza a la ciudad, ¿no? así que eso que va a haber chispazos hoy porque mmm, que sí. <laughs> okay. pero, no he dado tiempo a hacerlo pasa. mejor. Ya para bueno, el siguiente que, Es lo, que el, lo cuando lo hicimos para... el, el último día al directo con la, con la cámara virtual esa no dio chipazo. O sea, no, como... por, eso, por eso, por eso, que, está, que estaba genial. Claro, pero... claro lo, lo tenemos comprobado, o sea que es por eso, sencillamente. Claro, 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 es una, es una chorrada, pero eh, se me ha desvinculado un poco y voy a tener que echarle media horita, que no vamos a hacer ahora, porque hay muchísimos temas de los cabalajes. Hay muchis... es verdad que, es que no, fuera coña, no hemos comentado nada aquí en o San nada, nada, nada. Oye, es, es un día en el que los aficionados de la Fórmula 1 estamos de enhorabuena, ¿no? Por la cantidad estamos... de noticias que nos, que nos llegan. ¿O no? Javier, no sé, porque pues, imagino que las tienes todas apuntadas. ¿no? tengo apuntadísimas todas en las caletas. Pero bueno, ahora que estoy, la ventaja de estar con una estrella mundial es que ella toma el... O sea, él toma el control de, de todo. ¿no? Ella que... carrilea solo, él. Yo ya, ¿para qué, no? Vaya a ser que todo haga algo, ¿no? Sí, <laughs> cabrón. Exacto, exacto. O sea, claro, claro. No, claro. en serio, claro, vaya a ver, Fuera, fuera coña, temas. o sea. Eh, es que es verdad que todas las cosas que yo tenía en la cabeza, que no, no las hemos comentado, en bólidos. O sea, el tema de pretemporada, sí. el tema de lo de Uralcali. El tem... Entonces, bueno, mm. sí, sí, es un bólidos con cositas, la verdad. O sea, tenemos Uralcali, tenemos. Eh, Rusia, Ucrania, Haas, Tal. Tenemos. Sí. Eh, renovación de Verstappen, tenemos la renovación de Verstappen, cierto, tío. Sí, la renovación de Verstappen ¿verdad? Tenemos eh, la livery del Alfa Romeo Que creo que es la última que nos queda por comentar eh, el... Uf, Tenemos un millón de cosas Un millón Entonces, eh, eh... La livery del Alfa Romeo, bonita, eh, como siempre Sí, ¿no? sí, sí Alfa sí, Romeo sí. No, no falla eh, sí, empezamos por lo que quieras, si quieres por lo, la lo de palabra, Ramona, que lo, lo de Ramona no lo, he, o sea, he visto Twitter, lo, pero no sé, de, uh, no entiendo lo que ha pasado, lo siento. No estaba, no, no estaba sintiendo eh... Noche grande, noche grande de Twitter, eh, <laughs> o sea, bien. más o menos el contexto rápido es que hubo un alguien abrió un espacio por la tarde de Sí, vi, vi algo, vi algo. por pues de charla como del corazón, ¿sabes? Como un bólidos, un espacio, pero hablando de, pues yo qué sé, de Benito y de gente de la farándula española que yo no conozco, ¿vale? Entonces ese programa se ve que se hacía todos los días o casi todos los días y el presentador metió en la llamada más o menos esta es la historia que me he contado yo, eh. Si me equivoco me decís. Me equivoco. Pero metió en la llamada a Ramona, vale, a Ramona para una, una random, ¿me entiendo? No. Sí sí sí, una señora pues que sería fan del programa y empezó sí, sí. a hablar Ramona y se ve esta parte yo me la perdí pero se ve pero que Ramona no, no, no. al final se robó el show. Se fueron de la llamada de los que hacían el espacio. Ella se creó otro espacio y tuvo veintipico mil personas por o sea, la noche O sea, la gente se fue al espacio de Ramona. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Ramona, como que se, se robó el show, básicamente, y empezó a hablar por pues, de. O sea, a una media de 15 temas por cada 10 minutos. Iba tratando. O sea, y en todos era espectacular. Todo, 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 será, todo, todo tenía razón. Era increíble. Y, y nada, pues la señora que se ve que se había dedicado a la prostitución Y luego que había coqueteado co con las drogas y tal una experi Unas experiencias, Javier Una cosa que no traigas no, Una cosa Yo, yo solo, lo, o sea, es que es lo que pasa Es que ayer cuando se, Eso fue por la noche, ¿no? En plan... Hey, a la una ¿y? y media de la mañana a las dos Claro, eh? es que yo me levanto esta mañana Y no entendía nada Porque claro, la gente tuiteaba en el momento de lo de Ramona y tendría sí. sentido en ese momento, pero yo cuando... cuando la. Claro, porque la, cuando tú entras y hay alguien en un espacio, te sale el circuito de que está todo el mundo metido, ¿no? Porque yo me, me levanto sí. por la mañana y todo el mundo hablando de una Ramona, nadie... No, sí, sí. no había ningún círculo ya, porque era por la mañana, evidentemente. Sí, es que estaba... estaba todo el mundo metido. Se metió Siro López, se metió mi... Joder, estaba ahí estaba... también. Sí, 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 había... Exactamente, Ibai, sí, sí. Bueno, tu, tu colega, claro. Mi, mi amigo, mi amigo, mi, mi hermano, prácticamente. <laughs> eh, sí, 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 sí. O sea, fue... Fue una locura, fue una locura. O sea, una locura. Y estuvo bastante gracioso. ¿Está grabado? No, porque la mayoría de los espacios de Twitter es que no, no se, se graban grabar. de ninguna manera. Y yo creo que salvo que alguien se pusiera con el móvil a grabar. O desde un no. PC, también supongo, ¿no? Sí, bueno, pero que alguien se pusiera a sí, capturar ya, claro pantalla no, no, sí, sí, no claro. hay. Ah. No hay otra opción, así que no sé. Pero bueno, fue divertido. Pero vamos, eh, quiero decir. Sería lo que surja de, de hoy. Javi, vete sacando tu tema. Ya te digo, hay un millón y medio. O sea, a ver, a mí igual, bla, pero la pretemporada podemos empezar por ahí si quieres. ¿Pretemporada? Nos echamos ya las llaves. No, allá, ¿o qué? ¿O prefieres. <laughs> no sé, ¿o prefieres por lo de Uralcali, Has? no sé, me da igual. A ver, yo creo que el tema que más miga tiene, porque también es un poco el más serio, sería Uralcali, Has, Rusia, Ucrania, Mazepin. Sí. Bla, bla, bla. Entonces, yo si quiero, vamos de lo más leve a lo más fuerte. Empezamos por la, eh, la renovación eh... de Verstappen, entonces, ¿no? Bueno, a ver. sí, a ver, oficial no es, por cierto, la renovación de Verstappen, ya, ya, me parece. O sea, hay muchos medios apuntándolo, pero a mí me sorprende muchísimo. O sea, no en el sentido de que diga. Re Hostia, oh, este Verstappen parece bueno, vamos a quedárnoslo, ¿vale? <laughs> Obviamente, esa no es una sorpresa, Está pero bien, Verstappen bien. ya firmó una extensión de contrato antes de la pandemia. Quería recordar hasta 2024. O sea que le tendrán que aumentar bastante el salario, de hecho se la habla pandemia, de ¿fue? Antes antes justo. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. O sea, vale, le, vale, vale. Leclerc y él renovaron justo antes de la pandemia, por eso tuvieron renovaciones al alza. Claro, ¿vale? claro. O sea, que al final, dentro de lo posible. que cabe, claro, dentro de lo que cabe, eh, eran renovaciones ya positivas, ¿vale? Pero se habla de que ahora pues va a estar cobrando en torno a 41 millones de, de dólares. Ya sabéis que aquí las cifras en Fórmula 1 de los salarios hay que cogerlas con pinzas siempre porque no, no, oficial, es muy tal. complicado. Claro, no, no, y aunque sea oficial muchas veces es súper complicado saber lo que gana un sí, piloto. Ya. Pero, a ver, quiero decir, es lógico. No no he, no he visto duración, imagino que lo querrán blindar más tiempo porque es que al final la movida de Verstappen es que tiene 24 años, creo, es 25, que o sea, es 98. Que, Claro, sí, sí. Claro, entonces. Eh, lo querrán blindar mucho tiempo que no que no se lo lleve pues Mercedes, que supongo que son los más no los más que, plausibles que, que no a, pero... a Wolf fichando a Verstappen. Tampoco <laughs> tampoco verías tú a Vettel corriendo en Ferrari en 2013. Eh? Ya, ya, también es verdad. Sí, sí, sí. O sea, si lo piensas bien, <laughs> al final la Fórmula 1 es un mundo sí, sí, no, de, de movimientos, pero bueno, que claro, independientemente más, de más eso. si se lleva Hamilton? También te digo. Claro que, claro, o sea, quiero decir, en el momento que Hamilton se retire, claro, cuando, claro, claro por el momento no creo que tenga intención. Eh, claro, la claro. siguiente gran estrella a fichar sería él, obviamente. Entonces veremos. Eh, imagino que la ampliarán el contrato. En lugar de hasta 2024, se lo extenderán hasta 2026, 27. Me lo invento. Creo que lo que se habla es eso: 5 años. Y eh, sobre 41 millones de dólares, que son Hostia. X millones de euros. No me acuerdo comprar sí, no. cambio, ¿vale? Leclerc... Eh, luego Bueno, no. Es que no sí, me sí, bien, No, ¿De Leclerc había datos en plan así también no oficiales? Es que no me acuerdo. Leclerc en su momento igual, le hicieron un contrato bastante largo Hasta el 24, el 25 y, a, y yo creo que Cobraba Leclerc en ese momento Parecido a Verstappen, o sea, creo que las renovaciones Económicas de ambos fueron, fueron más o menos a la par A nivel de, de Dinero, pero no me acuerdo La cláusula de Leclerc que comenta aquí con Azzi en el chat Es verdad que se ha hablado mucho de la cláusula esa De que se puede ir si Ferrari no está en, en Top 3, pero digo, primero Leclerc a dónde va a ir, tío, eso va a empezar o sea... A ver, lo de, lo de las cláusulas y tal, hay un millón y medio de cláusulas en los contratos, pero ya no solo de pilotos de fórmula, uno de futbolistas y sí, demás que no claro, conocemos. Claro, claro. ¿vale? Que no conocemos. Pero... Pero vaya, que pero es la que historia de siempre. Realmente Leclerc, en el caso de casi fuera, ¿a mm. dónde va a ir? O sea, Mercedes está ocupado ahora mismo... Bueno, pero sí, pero, pero en mundo, yo entiendo sí. que, que, que quiera tener esa opción, ¿no? Por sí, si sí, pues sí, le a, llega una la llamada hora... de Red Bull, eh, Mercedes o tal, bueno. Pero... Sí, sí, pero yo creo que a la, hora de la verdad, ahora mismo, si este año no fuese top 3, Ferrari, ¿no? que es lo que se dice mucho del, de la cláusula. Ya. ¿A dónde vas a ir? Bueno, ya, a... Ya, 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 no ya, no, 2020, ya no lo fue en 2020, que 2020 ¿no? es cuando. Sí. Claro, claro, que es cuando firmó ese contrato. O sea, que por poder. <laughs>

Veremos. A mí me. O sea, es entendible. Que metan a Verstappen en. Pues en esa franja de casi al lado de Hamilton. A la hora de cobrar. De cobrar dinero. Vaya. O sea. Si sí, no, está lo... al nivel, vamos, claro. A ver cómo, cómo funciona esto. Así que. nada. Eh, a mí, ya digo, me sorprende en el sentido de. Eh, coño, ya tenía contrato hasta 2024, que no era una necesidad. Mm. Pero bueno, eh, cuanto antes lo blinden mejor también me imagino que habrá llegado Verstappen y habrá dicho, oye. Como que aquí pone poco cero, ¿no? Vamos. a lo que carrileo yo este equipo, porque al final no olvidemos sí, sí, no, no. Eh, que no solamente es el piloto campeón del mundo, sino la diferencia que le suele meter a sus compañeros de equipo. Sí, no, que no. Al final. Yo creo que Red Bull es el equipo más dependiente de un primer piloto. Bueno, sí. hasta ahora también Mercedes con, con Hamilton, pero incluso más exagerado, tío. Más exagerado en el caso de, sí, de sí, Red Bull. Sí. Hmm. Ha sido un poco tal. Entonces, bueno, eh, lógico, lógico, lógico. Vamos a ver qué pasa No es oficial, insisto Creo que ha habido medios Medios muy tochos diciéndole Tiene pinta de que se va a hacer, ¿vale? Pero oficial, oficial Al final será seguro Todavía no es, Javier Todavía no es ¿Sabes lo que es oficial? Venga, hílame, hílame Ahora que eres una estrella las mejor todavía, ¿eh? Seguro Y lo igual de mal, la verdad ¿Vas a ir hacia Uralcali O vamos a pretemporada? Iba a tirar pretemporada. Venga, pues tira pretemporada. No, sí, está bien porque hay más cosas, digamos, de diferentes equipos, sí. con lo cual sí, me parece bien. Venga. No, no ha pasado como, no han pasado como demasiadas cosas en Barcelona para ser un seguidor, una manja, Javier. Para ser un no, shake down ¿tú chiquito. Sabes, ¿Tú sabes lo que a mí me apareció al final? Cuéntame. Que Bahrein se va a quedar con una mierda. Me refiero, se compró una exclusividad que, que vale, que al final, no sé si tú coincides conmigo, pero eh. La sensación que me da a mí es que al final la, o sea, lo único que se ha conseguido es que no haya retransmisión en directo, porque todo lo demás lo hemos tenido. Ha habido vídeos en resumen de información, de, de resumen diario, de documentación. Sí, pero es que, es que esto tenía que haberlo. Sí, sí, es que no creo que... Claro, pero ¿qué que estás comprando? Que que, me pregunto a Bahrein, ¿qué estás comprando? La emisión en directo. La emisión, de YouTube, la emisión muy en bien, directo. bien. o sea, putear a los fans. Maravilloso porque sí, al final... Sí, sí, sí. Exclusividad has tenido cero. Porque ya sabemos, hemos visto un montón de cosas, toda la información. O sea, datos. Es quitarnos algo que teníamos y eh, quedárselo ellos. Bueno, pues básicamente. Congratulations a Bahrain por putear a los fans. Bien. Me alegro. Ah, estando en de enhorabuena los, o sea, los semitatos mariniscos Exitoso, con... exitoso toca sí, sí. ¿eh? Muy bien. Les salió, les salió bien. Pero bueno, sí, que, que estuvieron bien los breakdowns, estos que se marcaron los... <laughs> se marcó la Fórmula 1 en, sí, sí, estuvo... en, en Barcelona. Eh, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Si se pueden sacar pocas conclusiones muchas veces en una sesión de entrenamientos libres de un gran premio, imagínate sí, en la sí. pretemporada en el primer contacto. Pero, pero. Mis conclusiones a lo grande, ¿vale? Por hacer un resumen súper amplio, son Alfa Romeo me da mucho miedo para mal. <laughs> o sea, Alfa Romeo huele a Haas del año pasado. Esperemos que tengan algo más. Has huele a Haas también, eh. Por desgracia. Pero Has tenía buena pinta cuando no, pero, morimos. A no, Haas los problemas le vienen fuera. Claro, pero a es que, a pero los los le vienen de fuera. Esos problemas son sí, mucho luego, más peores que lo que podía tener Luego, la luego hablamos de eso. Eh, Mercedes sigue siendo rápido, para sorpresa de nadie. Red Bull también. Y Ferrari aunque, para... Eso aunque está no se enseñan ahí. tanto, ¿eh? Red Bull... Sí, pero, pero... sí no, pero bueno, es... nadie lo duda, nadie lo duda. Ferrari está ahí y McLaren tampoco está mal del todo. A partir de ahí, eh, Alpine partir... ha dejado alguna dudilla con tal, siendo los únicos que rompen motor o parte hidráulica, lo que bueno, quieras. Eh, pues, bueno. el Red Bull también tuvo un problema. ¿eh? Pero eléctricos, o sea, en plan de. Se sí, va bueno, para el pero coche. Alpine pero, era un problema hidráulico de me refiero, tampoco. O sea, que bueno, pero, pero, pero la humareda y el... Y la imagen de. Hostia, esto está roto. De Alpine es un poco más dramática que la de. Ya, bueno, que la de sí, pero sí, hombre, si vas al fondo, claro, a la razón de fondo, tampoco es tan preocupante. Mm. Sí, no, no, o sea, aquí hay que decir que, que, que. Mis expectativas respecto a Alpine no a han cambiado. Martín también vale, petó, es verdad, ¿eh? También lo comentan en el chat. A Aston Martín sí. también petó. A ver, a, ver, a ver. Pero bueno. Eh, esa sería la conclusión rápida. O sea, creo que vamos a tener el top 2 del año pasado, con suerte va a ser un top 3, como hemos hablado alguna vez, con, oh, Ferrari. con Ferrari. Y por detrás. Bueno, yo, también te digo, yo, yo no sé, eso no se sabe todavía, ¿eh? Ah, no, por supuesto, por supuesto. O lo sea, de... Se puede intuir que Red Bull y Mercedes van a seguir arriba, pero que hombre. No se sabe hasta qué punto van a estar cerca los demás, ¿no? McLaren, Aston Martin, Alpine. Yo. Quiero decir. ¿eh? Si iba a haber una sorpresa, para mí tenía que venir un poquito por fallos de Mercedes o Red Bull, también. Y no lo veo. No, por supuesto, Entonces... por supuesto. Yo, yo, yo creo también que, que un batacazo de Red Bull y Mercedes es necesario para que alguien se meta, ¿no? Ahí. Pero tam, también por otro lado tienes que pensar que con un cambio de reglamento no puedes, no puedes estar solo esperando un fallo de, de uno de los grandes, tío. O sea, sí, sí, no, si. No, pero. Si, pero... Si con un cambio de reglamento estás esperando un fallo, apagarívámonos. No, haga... no digo, no digo que, no digo que yo se espere un fallo. Lo que yo me refiero, yo hablo de mí como aficionado. O sea, yo esperaba que. Sí, sí, ya, ya. Para que alguien llegue a, a, a ese nivel, que algo tendrían que calcular mal en revuelo en Mercedes. Viendo que no lo han hecho, me cuesta más creer que otro equipo llegue. O sea, que no digo que los equipos hayan pensado esto, obviamente ellos van a intentar estar ahí, ¿vale? Sí, claro, o claro, vaya. o sea, al margen de. de pero Ray, sí, pero sí. que sin verles a ellos fallar, digamos, o, o dejar algún tipo de duda o tal, me, me cuesta más creer, ¿no? O sea, si sí creo en Ferrari, pero porque Ferrari al final no deja de ser Ferrari, es un proyecto largo y, sí, claro. y ya lleva reconstruyéndose un par de años. Pero me cuesta más creer en típico equipo de zona media que pudieran dar una sorpresa de verdad. O sea, pero bueno. No, a ver, pero Yo es que en realidad. A ver, yo no espero ni que Alpine, ni que McLaren, ni que Aston Martin de repente se pongan ahí en el top 2 en parte mm. con un Mercedes. Pero sí que tengo la esperanza de que se aproximen mucho, tío. O sea, que al menos sí, que yo no, no, ojalá, ojalá, estén, ojalá. yo que sé, cerca, ¿sabes? Aunque no, mm. no les puedan pelear, pero que, que estén ahí, joder, no sé. Sí, sí, no, al final. También hay que decir que. Bueno, salvo el... Eh, ¿Qué día fue el segundo día? Que sí que fue un poco dramático por la tarde. El tercero que hacían por la tarde faltaron algunos coches. Sí, el tercero fue... No, ha no ha habido tanto fallo de fiabilidad o de tal como esperábamos. Por pues el ser primer, el primer contacto. Ajá. Pero bueno, al final es que los motores tampoco son ultra nuevos, ¿no? O sea, quiero decir, son evoluciones. Entonces... Bueno. No sé. Yo, no sé. Yo... yo no sé, yo, yo quiero confiar, tío. Quiero ilusionarme en que en, que en Bahrein podemos ver... No sé, un poquito más de pelea, ¿no? También te digo que al final, si Red Bull y Mercedes la han pifiado, no lo vamos a ver en un mm. test. Me refiero, porque pifiarla yeah. no es que de repente empiece a hacer barbacoa a los motores. Pifiarla es que yeah. llegues a Bahrein y Mercedes esté a medio segundo de Red Bull o viceversa. Eso sería mm. una pifia, de verdad. Y eso yo creo que hasta que no lleguemos a Bahrein no lo vamos a saber. Sí, sí. Me hablan por aquí del y del esta verdad, eso fue gracioso, lo del ah, porpois, sí, lo, lo el, de lo, el bote, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, fue bastante… Fue bastante, pues fue Pues sí, un trabajito extra que no esperaban, ¿eh? Que van a tener, van a que, tener que, que solucionarlo. Se, se hablaba de que van a tener que trabajar y solucionarlo claro, y que, claro. si no, a lo mejor tiene que haber algún cambio en el reglamento para sí, permitir todo, ¿no? X elementos… Claro, claro, para permitir X elementos que… ¿Qué tal? Ah. Joder, Javier, creo que me están llevando al timbre de casa. Carrelea eh, esto un momento. No, un momento, no, <laughs> no te preocupes. <ríe> 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 ya, Ah, para que se vaya. Ahora haría la pregunta de siempre, que es la hacemos una broma. Pero claro, ya es que yo creo que ya no cuela, ¿no? La mítica de no se escucha, no, eso es una puta mierda. Ten tenemos que hacer algo más. Eh... <laughs> algo más elaborado, ¿no os parece? En plan, es que lo del audio no se lo va a creer. Es, es que ya no, no, no se lo va a creer, porque lo hemos intentado dos o tres veces. Y si cuela, no, 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 no cuela. Vamos, si quieres si lo intentamos, pero es que no va a colar, es que no cuela, ni de coña. La broma es que no hay broma. Ignórale. Hostia, cuidado. ¿eh? Ignorarle puede estar muy tocho. No, pero es que, claro, va a sonar... Es que, no. Es que, es que a los 5 segundos va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Se ha caído. Esa... Podemos decir que se ha caído también, ¿no? Podemos decir todo... Ah, claro, no se escucha, ¿no? Podemos decir que se ha caído. Lo que pasa es que mi... si él entra en el directo lo va a ver. Claro, no. Tendría que hacer yo manualmente algo para que parezca que se ha caído. Quédate congelado. Hostia, y si le hago una captura, le puedo hacer una captura. Y por ponerla? Hostia, o, o me pongo una captura mía. También puede ser. Interrúmpele todo el rato. <laughs> claro, pero es que eso, eso se lo va a tomar en serio. Se va a creer que, que, que no es una broma. Eso, o sea, eso, se lo, eso sí que se lo comería, yo creo, ¿eh? Captura. Lo de la captura podría estar bien. Claro, eso de la captura podría estar bien, ¿eh? voy a intentarlo ahora saque para eso a ver no me, a lo mejor no me da tiempo ne, claro lo que pasa es que necesito necesito acceso al, al último, a los últimos dos minutos de este directo y no lo tengo ya creo ¿eh? va a llegar antes no me va dos a dar minutos tiempo. de este directo y a ver, no... Esto, recortar no me va a dar tiempo no, no me deja recortar ah, sí, sí 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 me deja sí me deja no me va a dar tiempo yo creo chicos a ver, un minuto, es un minuto para atrás, no es tanto, ¿eh? Vamos, oh, no, si, si quieres lo intentas No me deja. No me deja porque ya ha pasado un minuto. ¿Tenéis vosotros por casualidad? <laughs> una captura de, de. Ni de coña, ¿no? Claro, es que tenías una captura de ahora. Porque si pongo una captura de un boli de hace tres días, no, eh, no cuela, ¿sabes? Una captura del fondo. Bueno, no, o una captura. Claro, una, puedo hacer una captura de esta. Como que él no está, claro, 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 espérate. No, no, totalmente. ¿eh? Eso es lo que voy a hacer. Claro, claro. Esta captura vale también. Porque no, él no sabe en qué momento se ha quedado pillado. Claro, le meto aquí un. Recortes. ¿Se quedará esto pillado si hago un recorte? Seguramente sí. Pero bueno, no pasa nada. A ver, le capturo esto así. Es que va a ser mucha puza. No creo que funcione, eh. No creo que funcione. A ver, imagen. Uno. Esto no va, no va a colar, tíos. Yo lo intento, eh. Fonts. Joder, qué coño, tío. Bueno, nos, nos está dando tiempo. Eso, eso sí que lo digo, eh. <laughs> a ver, cierro esto. Añadir imagen. Crear nuevo. Te imaginas, tío, sería increíble. A lo mejor se ve como la mierda, también te digo. Fons, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Esta. A ver, espérate, ahora hay que ponerlo chiquito. Ojo, eh. Es que, tío, es que la voy a cagar yo porque me... Voy a... No, pero... Tiene que cuadrar perfecto, tío. Eso tiene que cuadrar perfecto. Y no, ahora mismo no está cuadrado perfecto. Tiene que coincidir. Coño. Pero... Más, más, más. <laughs> Mierda. ¿He escuchado algo? ¡Oh! ¡Oli! ¡Oli! He eh. Nah, ya está. Eh, un vecino. Una movida. ¿Qué pasa, amigo? No, ya, ya está, no. no. De ya está oh. nada. ¿eh? Ah, que estáis con la comedia de hacer como que no estoy. Venga, vamos a reírnos todos juntos. Ja, 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 es como si no estuviera Alfonso. Ja, 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 ja. No, realmente no era esa la comedia, eh. <laughs> ¿Cuál era la comedia? ¿Me has, puesto algún, ¿Me has puesto una polla en la frente? No, cara? no, 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 yo no, 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 no he puesto nada. La comedia era ¿No? hacer como que no, que no te escuchas. O sea, hacer como que no Ay. te escucho Pero, pero el, problema, el problema es que no es que no te escuche. Cuéntame la broma iba a ser que no te escuchamos. Sí. El problema es que no te vemos. Ah. ¿Cómo? No estoy. Que la broma, ah, la broma, broma te... iba a ser, no te escuchamos. ¡Ah, qué cabrón has hecho la del frame! ¡Qué buena! ¡Qué buena! No, buena, buena, buena. Te felicito, te felicito, Javier. La verdad que ha sido. Ha sido buena, ha sido buena. ¿Sí, no? Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien. Eh, ya si me quieres poner, si quieres, si, si te apetece, pues... No, podemos pues tirar pa'lante, podemos ¿no? sí. tirar para adelante, sí, a mí me da igual, eh yo, Bueno, eh pues... ya, ya que estás tan subido con, con la fama, a lo mejor, tiramos para pero adelante por Pero con Formula esto. Fons la gente igual no quiere ver una... Bueno, sí quiere verla Una igual, silla, igual, yo igual. creo que sí, ¿no? Igual sí, igual sí, igual sí. No, pero es buena, es buena, eh Te felicito por... Te felicito por la obra, Javier, porque ha sido bastante... Lo hemos intentado Bastante buena, bueno. Lo hemos intentado soy cerro viejo ya. ya es, que digo, es que digo, no se va a creer nada, tío. O sea, en nah, lo del audio huele a kilómetros. Sí. Lo de, pero lo del audio no lo hemos hecho al final, eso no lo hemos hecho. Dicho, nah, bueno, la no imagen se congela tal. Eh, era, era no sé por dónde íbamos tú, que al final con esta tontería... Eh, pues no, eh. estábamos hablando de... De, lo de los tres. Sensaciones, ¿no? De pretemporada. Sí. Eh. Bueno, estaba justo... Tú habías comentado ahora mismo el, el bote. Por poisoning. Por poisoning. Exacto. Exacto. Una fantasía, eh. Bueno, lo que decían, que divertido. igual van a cambiar algunos elementos o tal de reglamento para poder eh, permitir a los equipos eh, aplicar no, ciertas medidas para evitar esto. Porque eh, si bien creo que son cosas que no rompen los coches, sí que, hostia, los pilotos que volver locos. Ir votando como animales y <laughs> en la recta, vaya. Ya, no. Ya, ya, oye, poca broma. Tiene que ser un poco paliza, eh. Porque a <laughs> esas velocidades... Sí. No puede ser seguro, es una puta locura. Entonces, eh... no, 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 eso, eso tampoco, por supuesto. Entonces, veremos qué, qué hacen. El más, el más gracioso era el Ferrari, la verdad, o sea. Es que, la, la, claro, no, pero bueno, más gracioso porque se, la gente se notaba mucho, sí. Sí, la gente empezó a hacer vídeos con música, tío, en plan. Al, al son del, y del bote. El cabalino cabalgante, o sea, fue, era espectacular, espectacular, el pana. espectacular. Pero bueno, eh, es, es amigo de Ibai y no se la colamos ya. Es que claro, ya, ya él, cuando en el momento que se convierte en estrella mundial, adquiere una serie de atributos que ya es completamente inmune a, a todas las bromas, tío. Ni confirmo ni desmiento que, que sí. Y sobre los test, eh, me hizo muchas gracias cómo mojaron la pista para por la tarde y casi no había equipos para por la tarde. Nadie probó ya. A ver, sí, bueno, pero es verdad que faltaban bastante. Sí. sí, sí, sí. Pero claro, Alpine no pudo ir por la rotura por la mañana, eh, hasta Tampoco, hojas, tampoco. Y además, por cierto, rodando sin DRS, ¿no? ¿Creo recordar? O me lo estoy inventando. Yo el primer día pensé, buah, ¿será que quieren probar cómo va el coche sin DRS? Pero cuando no lo probaron ninguno de los tres días. Es porque algo falla. Pero eso por Igual, lo positivo <laughs> por, no es, plan. Es, ¿eh? mm. Igual positivo no. Igual positivo no. Yo creo que no, si no. abrían el DRS, el... iba a ser muy legal. Entonces dicen, vamos a guardar la ilegalidad claro. para el momento clave. ¿No? Seguro que claro, fue eso, estoy absolutamente es. convencido. Yo también, no tengo dudas. Eh, dicen por aquí, hablen de los nuevos pilotos y sensaciones de ellos. Poco se puede decir de Wan Yuzu porque el hombre no sé si llegó a dar 5. Al final con el Alfa Romeo. Ya, es que lo <laughs> de Alfa Romeo no, es dramático, nada. eh. Claro, entonces... Eh, o sea, del de Alfa Romeo es dramático. Sí, 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 no, no, pinta muy feo. Pinta muy, muy feo. De hecho, eh, sorprende, ¿no? Porque al final el motor Ferrari en el hash claro. parecía funcionar más o menos bien. Pero en Alfa Romeo. Bueno, y el Ferrari hostia. también, qué coño, claro. claro. Sí, pero el sí, caso sí, sí. es verdad que es el, debería ser más parecido, ¿no? El motor. Cliente. Sí, sí, sí. O sea, debería ser un poco más el, el tal. Sí. Pero, pero sí, ya olía mal eh, la historia de Alfa Romeo con la presentación tan tarde del coche que fue después de hostes y tal. Pero o, joder. Es que huele un poco a caca, sí. La verdad es que. Sí, sí, sí. Es una pena porque son coches muy bonitos. Este año es muy bonito. Pero, año pasado también. Pero, Sí, sí, sí. Más bonito para mí el año pasado. Pero tiene, tiene una pinta muy fea Ya veremos, ¿eh? Pero generalmente lo más útil de la pretemporada es dar muchas vueltas claro, es Lo sí. más útil sí. Ojalá, Me da rayo porque al realmente hasta que, da, hasta que tiene el fallo había rodado un montón ¿eh? Sí, pero da la sensación de que ha cuando empezado apretado, a fallar el alfín no sé Cuando, cuando aprieta, efectivamente Porque es sí, verdad pero... que sus tiempos eran bastante lentos respecto al sí, sí, resto sí, bueno. ¿no? En... Pero sí, bueno, tal, también pero tengo... sí. no sabes hasta qué punto Es que esto es muy especular todo bueno, hasta qué punto está, estaban tirando, o ¿no? que carga de gasolina? ¿Qué parte de... ¿Sabes? Es que son demasiados son demasiadas factores, tío. Sí, 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 es, es muy complicado. Es muy difícil hacer valoraciones en... En Bahrein ya lo leemos un poquito mejor. En Bahrein sí, sí. ya lo leeremos un poquito mejor, con todas las, eh, con todos los equipos ya con poco margen para inventar, ¿no? Porque ahora todavía puede llegar al PIN ahora a Bahrein y probar otro coche diferente, si quieran, ¿no? Porque... Ta, ilegal, pero nada, nada. Tienen que seguir leyendo el coche ilegal ¿eh? en el almacén. Ilegal, el ilegal. El ilegal, el ilegal. No pues. Entonces veremos. Veremos cómo, cómo lo hacen. No sé, yo estoy... Estoy con dudas, ¿eh? O sea, a mí no me... En el caso de Alpine, concretamente, ver, sabiendo yo, que... Yo, que no sea, tal... yo, yo no voy a entrar en, en drama por un... No, no es un drama. Pero sí es verdad que... No me dejan más tranquilo. Hombre, o sea, no, 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 no es ideal, está claro. Tú lo... Claro, no eso es lo que eso quieres es. es terminar todas las vueltas y... y... Coño, tuvieron un palo en el coche que no es bueno... Pero que tampoco voy a montar un drama por eso, no creo. Eh, no. no, 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 no. Claramente no. Pero bueno. Eh, McLaren se vio solido durante los tres, lo ven peleando junto a Ferrari Vuelve Mercedes. Yo creo que no. Pero no va a estar lejos. Yo creo que tampoco. Pero bueno. A ver... Y de los tres no que, se cuenta Javier. Claro. No, yo, 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 yo voy a decir que creo que, que sí que puede ser Mercedes, Red Bull, Ferrari. Puede ser... Pero que es lo que te decía, eh, aunque McLaren no esté con, con ellos como tal, en, en, en plan, peleando de tú a tú, mi esperanza es que estén, estén más cerca, sin estar en la zona de la cabeza, que aunque que la zona media alta esté arriba, ¿sabes? Esa, esa es mi gran esperanza. Ya, en plan, ya, ya. no estarán mucho más de medio segundo. Ya. O, o ya, ojalá, ya, sí, ojalá. sí. Y, y con lo que decimos siempre, porque mira, algo que sea con... es por antes que los tiempos incluso, es que los coches se pueden perseguir más fáciles unos a otros. ¿vale? Sí, y eso, eso lo ha comentado Leclerc también. Ya, ya estoy feliz, ¿vale? Lo ha comentado Alonso, lo ha comentado Leclerc, ¿lo han comentado ¿cuántos? Ya está, perfecto. ¿vale? Está ya con eso me vale. que, que tienen que probarlo, o sea, que, que les gustaría verlo primero en carrera, cuando todos estén realmente ya en mismo, mismo consumo de o esa... Sí, pero se veía en, en, carrera, en, en los pocos vídeos sí, sí, que no, han salido, no. se veía como los coches... O sea, que algunos hacían la prueba y, joder, esa gente no la veía. Sí, sí, Aquí. no, y Leclerc lo comentaba, ¿eh? Leclerc lo, lo dijo también. En plan, así, primera impresión, bien, parece que se puede rodar más cerca y que. Oye, eso, eso es bueno, eso es muy positivo. Sí, sí, sí. Y sobre los test, eh, poco más que comentar más allá de. Tío, y así, Se está cortando el audio ahora, ¿eh? se está cortando. ¿Se cortó? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Oh, Yo creo que, no, que es el Discord. Ahora sí, creo que es el Discord. Puede ser el puede ser Discord, que a lo mejor falle, falle un poco. Eh, dice por aquí que cuando habla Fons como que su audio petardea, a lo mejor ha sido puntual, ¿no? ¿Tú lo... A ver, no, yo te he dejado de escuchar un par de veces, por eso te lo he dicho, vamos Ya, yeah. no sé. maravillosa, maravillosa, la plataforma Discord, eh La verdad que sí eh... <laughs> increíble Venga, tira para adelante No, pero minicortes en Discord no suele ser, suele ser en, en OBS No, 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 no son no, no. en Discord, yo tampoco te escucho oh. <laughs> Los cortes no, pues los escucho discos. yo en Discord Y la gente también sí. porque el audio es el que me entra a mí, claro me dicen que sí. Vale, vale, vale. Pues si sí, no, no, te, lo digo, <laughs> ya, 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 te ya, ya. lo digo yo también. Ya, ya, ya. Te lo digo yo también. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Eh, lo siento. Que más no, no, joder, que no es culpa tuya. Es el, es eh, el culpa. Voy, a, voy a retirarme del mundo de internet y ya está. Va a ser más fácil. Estás está deprimido, eh, con lo de los cortes. Te, te veo tocado, eh. Fuera, coña. No estoy bien. No, <laughs> o sea, no, o sea, más no, allá de la. No me broma. refiero a estos cortes, gente, me refiero a los cortes no, no. Que, que está teniendo eh. en su canal él con. Sí, sí, sí. No, no mola. O sea, que, no, que voy ya, a contar no. que tal. O sea, es, es jodido porque ya llevo casi un mes. O sea, siempre alguna vez ha habido una época mala de un par de directos seguidos que se me caía tal, pero ahora está siendo un poco ya jodido. Y es muy jodido eh, estar hablando de cosas importantes, como además me han pasado este fin de semana, y no poder contarlo fluido porque se corte tal. O sea, digamos que me está dejando hacer gracia. Eh, no, 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 yo no entiendo Yo entiendo que al final tengo la suerte de tener una comunidad estupenda y una gente que me sigue igual y no le importa actualizar la página y tal pero no es cómodo y que algo que tú no puedes controlar y debería y, y no debería fallar se te escape de la mano y te haga perder calidad del producto que tú estás creando porque al final si esto se corta se nos corta aquí ahora la conversación pues es tal pues no me hace ni puta gracia y más cuando evidentemente en esta casa se paga bastante de internet y no, no debería pasar o sea, hay que decir que no no estamos robando el wifi al vecino, pero bueno, eh, tampoco. Dice, tampoco... Claro, dice por que te pasaba con Víctor con Cache y demás. ¿También te pasó o qué? Me pasó también, con, hablando con Víctor con Cache se ve que alguna vez se, se cortaba el audio. Y Y no debería pasar, no debería pasar. Pero. Ah, lo del audio, dice. O sea, pensaba que te referías a los cortes. A los cortes de... No, no, o sea, también, también, también. también a está, todo. Sí. sí, No, no, es que o sea, claro. Estás contentísimo. O sea, vamos. yo no sé, no sé a veces si ¿sí es solo OBS. O es cuando no. hago algún tipo de contenido no en Discord. Sí, porque a ver, bueno, yo te hablo de lo que te puedo hablar, que es de cuando hablamos sí, en sí, sí, Discord, sí. que a veces se te entrecorta el audio Sí, 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 sí. y lo escucho yo, sí, 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 sí. no es el ves, te escucho yo <laughs> en Discord. Ya ya, 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 pues eso, que, que algo pasa y no sé. Tengo eh... que llamar a Movistar, eh, que es lo último que me queda, porque ya más movillas de hardware y de software no no puedo no puedo hacer. Pero bueno, queda igual. Eh, tampoco me quiero embolicar en esto, porque... No, No avance, aquí es un problema mío personal y ya está. Se ha vuelto a cortar. Bueno, no, que pero, eso, vale, que no me quieren Son cortes muy cortitos. Ya, si quieres no te lo digo y sigues eh, hablando, ya está. Son cortes eh, muy cortitos. Sí, no. hombre, no, vale, lo suyo es que tal. Pero bueno, queda igual. Eh, Podemos um... probar también alguna vez con otra plataforma si quieres. ¿eh? En plan, Discord. Fuera... No, 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 que es mi internet. Es mi internet. Vale, vale, es vale, que es bueno, internet. Vale. Es que no. Es internet. Pero bueno, ¿sabes también que va a tener cortes? <laughs> Venga, tira, hila, ila. ¿Qué va a tener cortes? Eh, Has con Uralcali. Me oh, parece tía. que va a tener algún que otro no, no, no. corte. A ver. Nos ponemos eh, modo serio nos un ponemos momento porque serio. porque es jodido o sea quiero decir es por desgracia la noticia del, del año toda esta sí, movida no la mierda esta de la guerra entre Rusia Ucrania y Ucrania total yo no sé a ti tú Javier a mí no me apetece mucho para hablar de geopolítica vale no no tampoco. porque no la entiendo bien pero eh, todos sabemos lo que está pasando un poquito con más menos detalles con más menos matices pero en lo que nos interesa que en este caso son los bólidos eh... Uralcali Ural es el gran protagonista. Mazepin es el gran protagonista. Luego hay agentes secundarios como Robert Schwarzman, piloto probador de Ferrari, o Kaspersky y tal, pero son más, más secundarios. Kiviat como piloto reserva de Alpine, que creo que sigue siendo, aunque el tercero es Piastri. Al final. Eh, todo esto ha tenido varias eh, conclusiones. La primera, que no hemos comentado, cancelación del Gran Premio de Rusia. Primero dijo la Fórmula 1 que en estas circunstancias no se podía correr. Para después, ayer, eh, decir la, la FIA que no se va a correr, ni en estas circunstancias ni en ninguna este año, ¿vale? Así que el Gran Premio de Rusia cancelado oficialmente. Pero hay movida con el tema de Mazepin. Y esto da para debate y ahora lo, lo hablamos. Y Kivia también ha hablado, va, eh, por cierto Sí, Kibia también, Kibia te ha dicho que eh, No tiene la La culpa él, en, o sea, De de, las sí. decisiones de su gobierno Cosa con la que estoy de acuerdo, pero eh, es, es complicado Yo entiendo... A ver, quiero, quiero poner sobre Vamos a poner primero sobre la mesa cómo está la cosa, ¿vale? Venga, la sí. Federación Internacional de Automovilismo Ha dicho que los pilotos eh, rusos Y bielorrusos van a poder correr, ¿vale? En las competiciones de, de la FIA Pero bajo bandera de la FIA no van a poder usar su símbolo nacional, ¿vale? Ni símbolo nacional, ni nada de esto. Va a tener que correr bajo la bandera de, de la FIA. Y luego, aparte, ha salido eh, la Federación. No exactamente la Federación Británica de Automovilismo, creo, sino como sí, pero... el Consejo ah. del Reino Unido del Motor o algo así, a decir que allí no. ¿Vale? Ya veremos cómo acaba esto. Pero esta es la situación actual. Y aparte, aparte, por cierto, lo importante respecto a Uralcali y tal, Estados Unidos ha prohibido todo tipo de relación comercial entre empresas rusas, eh, entre determinadas empresas rusas y empresas norteamericanas, entre las cuales está Uralcali. Entonces, a priori, el grifo de Uralcali a Haas se debería haber cerrado. Sí. No, sí. A priori en teoría se ha cerrado ya, en teoría. Sí, otra cosa es que el dinero les hubiera llegado antes, eh, Y a claro, lo mejor puedan ya. seguir gestionándolo o tal, o a lo mejor hagan el típico acuerdo de vale, este año está cortado el grifo, el año que viene nos pagamos el doble, mantened a Macepin, que puede ser una opción también. O sea, podría pasar algo, hay millones de chanchullos en el mundo para sí, no, no, para no, hacer por, cosas, por ahí, está claro. Sí, sí. Claro. Eh. Entonces, Javier, eh, tú qué opinas de todo esto? De sanciones y de tal? Porque de, o sea, yo me puedo poner a soltar chapa ahora. <laughs> ¿Te refieres a, 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 a los Uralcali concretamente? O a... a todas un poco, como tú veas. Eh... No, yo que sé, a ver, yo es que lo de Kiviat, eh, por ejemplo, que, 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 a ver, que es una cosa muy difícil, es eh, muy compleja, tío. Porque es verdad que tiene razón cuando dice que yo no tengo la culpa de lo que hace mi gobierno. Pero también entiendo que se quiera castigar, porque es una cosa muy seria y muy grave lo que está haciendo Putin y Rusia. Y entiendo que se tiene que castigar con todo el dolor a, a gente que a lo mejor bueno castigada sí. entre comillas joder, que no le van a cortar el cuello aquí... ya yeah, yeah. pero en plan sí que se le pueda impedir o, o poner dificultades en su en, bueno en su profesión en este caso no que es pilotar sí, sí, sí. o sea yo entiendo totalmente la postura de yo no tengo la culpa de lo que hace este, este retrasado pero entiendo la parte de lo siento muchísimo pero tenemos que atacar con toda la dureza posible a todo es lo que, que se pueda de rusia es que creo es que, que podemos difícil. estar de acuerdo en que es injusto pero es... en situación de guerra al final paga mucha gente eh, que no tiene culpa de nada claro. las consecuencias de cuatro tiranos, eh, como es el caso de lo que está pasando. Ahora mismo, yo estoy de acuerdo con Kiviat, eh, porque encima Kiviat sí que no tiene ninguna relación con Vladimir Putin, ¿no? El caso de Macempi podría ser un poco más delicado, porque es verdad que su padre sí tiene relación y tal. Pero independientemente de eso, es verdad que habría que separar deporte de política, pero es que esto no es deporte de política, estamos hablando de una puta guerra. Es que claro, o sea, que no, esto es política. No, no. <laughs> no. Claro, es que, es que no es. Eh, ha dicho Kibiat libertad Presos políticos o algo así, no. Es que, <laughs> es que estamos hablando de una guerra. Hmm. Entonces, eh, siendo injusto, ¿por qué es injusto? ¿Y que me digas, qué? ¿y qué culpa tiene? Ninguna. Pero el tipo de guerra que ha elegido Occidente frente a Rusia. Y con la que, sin meterme en este tema, yo estoy más de acuerdo que empezar a liarnos a bombazos. Totalmente. Es el del, el del bloqueo económico. Claro. El del bloqueo económico y ya está. Y el bloqueo económico implica bloqueo eh, cortar casi, todo tipo de relación. Casi, bloqueo casi general de todo. A Rusia, sí, sí, sí. O sea, de, de bloquear y echarlo de tal. Y, y a la gente le podría parecer una chorra estas medidas, pero el deporte mueve masas. No, y, y... A, la gente, a, lo, a, lo, a los rusos que sean cuerdos les tocará los sí, huevos sí. que les hacen sí, sí. Literalmente baneando de, de la vida. ¿sabes? Claro, claro, Entonces, claro. O sea, al final. Es que es eso, o sea, al final es una decisión injusta O sea, el que me diga lo de Kibiat es injusto Por supuesto, por supuesto Pero es lo que hay que hacer O sea, yo, no, no, yo, claro, claro, yo no, estoy no, de acuerdo prefiero... Y mira que me jode por Kibiat porque el hombre seguro que Además este año puede ser que fuera a correr hueco o Algo así y no va a poder, lo entiendo, ¿vale? Pero, pero O sea, no, yo, yo lo entiendo, o sea y, y, Pero que, eh, hay que hacerlo, o sea, entiendo que hay que hacerlo Porque se está sancionando a un país que está haciendo Una puta bar barbaridad, entonces ya está O sea, es injusto, sí, pero ¿Qué hacemos? Sí, sí, o sea, no sé si O sea, me gustaría saber, ¿eh? ojalá que hubiera alguna Para Kibiat, para por ejemplo eh, De que se pudiera eh, Federar en otra En pero otra hace, federación, no, en otro la país en o algo el... tal. Dale, los, y te caen muy bien. Tonto. No, pero Oye, pues mira, eh, a mí Kibiat me cae de puta madre ¿eh? sí, sí, yo pero, sí. pero Y además habla español, es mejor que nosotros O sea que Kibiat <laughs> podría venirse perfectamente a, <laughs> Es verdad, a, eso, es a, de tal. puta madre el tío en español. Sí, sí, sí Entonces eh, me gustaría, pero es que al final es Es que, es que, es que la guerra es esto es que, la guerra, o sea, es que la guerra es esta mierda. Y por suerte aquí estamos hablando de consecuencias, evidentemente no graves, porque estamos hablando de que no les van a dejar correr. Claro, es que pregúntale a, a los que no tienen culpa de nada y les están cayendo sí. bombas en la cabeza, ¿sabes? Es Respecto que... a cada tema, yo creo que con la cancelación del Gran Premio Rusia no hay debate. O sea, creo que nadie puede no estar de acuerdo con esto, porque más allá de sí, pero... Qatar se matan trabajadores, que sí, sí, por supuesto, pero una cosa es una guerra y otra cosa son injusticias humanas. No me gusta ninguna. O sea, no sí, No, no, no sí. estoy comparando, no estoy tal. O sea, yo por mí no sé correr en Oriente Medio, ¿vale? Ninguna carrera. Lo he dicho 1500 quinientas veces. Pero no es lo mismo un sitio donde hay injusticias humanas o tal, que no me gusta, pero no es lo mismo que un país en puta guerra. O sea, no es lo mismo, ¿vale? ¿No? Es, <laughs> no. es tan prehistórico. Eh, es tan prehistórico lo que está pasando. Claro, claro, claro. O sea, es diferente, ¿vale? Entonces, eh, esto es indiscutible. La otra, uralcali Entiendo, como decíamos antes, lo del gobierno norteamericano queriendo poner este tipo de medidas ¿no?, para, para el grifo y tal. Vamos a ver eh, que esto no suponga un, un problema para Haas. Yo creo que no lo supondrá Javier en el sentido de eh, al final el patrocinio de Uralcali a Haas es eh, anecdótico, o sea, no anecdótico, quiero decir, al final la pasta está para que corra. ¿no? Eh, sí, pero poner si, las si, prácticas si de Uralcali. Importa, hasta luego, ¿eh? Ya, ya, pero al final lo que quiere Dimitri Mazepines es que corra a su hijo. Mientras le mantenga en el asiento, aunque no pueda poner pegatinas, yo creo que... ¿Y va a seguir? ¿Y tú crees que va a pagar lo mismo sin una puñetera pegatina dura al cali en el coche? Yo, yo creo que sí. Oh, es que sí. lo que quieres es que corra su hijo. Ya, a ya, lo mejor no. algo menos, Javier, pero lo que quieres es que corra su hijo. Entonces... ¿Lo suficiente para que Hasma se mantenga a flote? Es que, yo tío, tío, espero es, que, es es que sí. Es que no tiene sponsors? ¿Has tiene el de uno y uno. No, pero claro, claro, es su máquina. O sea, no, no, sí, sí, sí. No sí el coche está vacío. Claro, mucha gente dice, no, bueno, pero ha salido eh, Jinhas a decir, o oh, Steiner, no me a decir que no están tan mal, que no pasa nada Hombre, nos ha jodido, no va a decir lo contrario No va a salir, no va a salir, no va a salir Gunter Steiner, marcas me gustáis, ¿sabes? ¿no? <laughs> <laughs> a ver si algo, o sea, <laughs> decir Va a poner eh... la intro, que ponemos nosotros de Bolívar, la va a poner él, ¿no? Claro, ponchos? claro, o sea, que, quiero decir que no seamos tan inocentes, coño, evidentemente el, el, que el, está el, jodidísima, has. sin la pasta de la familia Mazepin, no, 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 jodidísima. Está, está, está muerta, sin eso está o sea, muerta. Es lo que hay, vamos a ver, si este año a lo mejor a lo largo del año aparece otra marca tal, pues... Espera, de la familia Mazepin, pero a priori pero yo tiene, creo que... Es que no hay pay drivers disponibles ahora. Ya. Es que no los hay. Hmm. O sea, no hay un pay driver goloso que... Es mentira, ¿eh? no... Que estemos diciendo eso. No, pero no lo hay, no lo hay, no. es verdad. O sea... Ahora, que es cuando hace falta? No. No, ¿O no, vaya, lo no cuando más se necesitan. ¿no? Claro, claro, o sea. Sí, sí, no, no, no quedan, sí. no quedan. Entonces, eh, veremos qué hacen, ¿no? Si venta al final, asociación con el equipo B, mantenimiento por parte de la Fórmula 1 que les mantenga a flote con adelantos de pagos y mierdas así para poder competir, aunque sea en, con un coche dramático. Porque al final, si no van a poder evolucionar nada, pues el coche terminará siendo un poco dramático. Pero bueno, eh, si al menos pueden sobrevivir un año, pues. La, la clave, sí, sí, yo creo que la clave es que aguante mientras. Claro. Joder, suponemos que esto se calmará, ¿no? Quiero creerlo yo al menos, ¿no? O no, o no, o no. Aquí no, no, no me quiero meter, yo me gustaría que fuera... Pero tiene mala. La verdad. Hombre, ya, yo, pues yo no digo, sea. yo qué sé, dentro de un año... Sí, dentro de un año imagino que... que... Hombre, sí, no... Uf, sí, no esperemos sí. no estar peor, esperemos no estar peor, Javier. No sé. No sé. No sé. Hombre, pero bueno, lo que... importante yo creo que, que lo que nadie quiere es que sean equipos en Fórmula 1, ¿no? Que tengamos solo 18 coches al final. Ya. Sí, porque con lo, difícil, con lo difícil que es meter equipos, tío En esta no. categoría Sí, 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 sí Y luego, la tercera pata de este banco eh, Sería el El hecho de dejar correr o no a los pilotos rusos o A los equipos rusos y tal Que vamos a lo de, a lo que decíamos antes Si a Haas finalmente no le dejaran alinear a Mazepin Que no es el caso, ¿vale? Le van a dejar alinearlo Pues evidentemente sí que estaría jodido La verdad, porque ya no podría ni hacer eso del adelanto de pago Ni tal con claro. con, con Uralcali pero. De hecho, mira, lo, lo, que, lo, lo que nos están comentando sí. en el chat es lo de Andretti. También no. Pero, Pero es claro, que con Haas no. Yo, eso es lo que hacía? hablé con Adri. O sea, creo que eso me lo comentó Adri en sus redes sociales. Que no es tan buena la relación entre Haas y Andretti como para. como para esto. <laughs> claro. O sea, que, que hay como. O sea, que no es fácil que pase esto. Y que al final es lo que decía, no sé si esto lo llegamos a hablar. Es que Andretti tiene un proyecto ya para 2024. Entonces tampoco Formula lo 1. va a reestructurar claro, mm -hmm. tampoco lo va a reestructurar ahora porque, porque tal. ¿Sabes lo que sí es gracioso? ¿El qué? De Andretti. ¿Tú sabes quién corre en Andretti este año? Tú que sabes mucho de indicarlo, sabrás. Ilumina, ¿eh? Roman Grosjean. ¿Ah, sí? Que volviera, que volviera, ojalá. ¡Hostia, ya ves <risa> Nada, <risa> no, vuelve, <laughs> no vuelve, no tío. pero sería ser precioso. Volver. Dime que, sí, sí, dime si no, que no sería no precioso. Trae, 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 ah, pudo, vale. ya ve. Ah, Colton Herta, me da igual. Quiero a Grosjean de vuelta. ¿Y Gragi... que sería gracioso. Gragi... ¿a, quién, ¿A quién pondría? Claro, el 2024. Uf, ni idea. 2024 eh, veríamos que no. Pero ellos tenían proyectos de equipo nuevo. Que evidentemente, si te sale la oferta de comprar una estructura ya hecha, puede ser más golosa. sí. Pero también pensad en que comprar una estructura es. Eh, o sea, no vas a comprar la estructura y echar todos los trabajadores. Porque imagino que Andetti tendrá los suyos que querrá llevar a Fórmula claro. 1, ¿sabes? Entonces. Es complicado. Es complicado, es sí, complicado. No, no, complica. Andretti tiene, tiene pinta de que todavía no. Entonces, con hash, claro, Andretti dijo, nosotros para 2024 tenemos este interés, bla, 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 Veremos, Está Veremos, jodido, veremos. Pues estás jodido, lo dejas Y luego la movida, la movida que había, que es lo que están contando por aquí por el chat, lo de Reino Unido. ¿Vale? Porque eso ha salido esta, esta mañana. Sí, que no, que, eh... que no va a correr. No, que dice Mazepin que, que allí no. Yo eso lo veo complicado. Me refiero. Es difícil, eh... es difícil. Quien ha dicho que no es el Consejo del Motor de Reino Unido. No Reino Unido. ¿vale? ¿Eso ¿Está o sea, por si... encima de la FIA? O sea, si la FIA... A eso voy. Yo no sé si es un organismo superior técnicamente, pero sí que desde luego no creo que la Federación Británica de Automolismo o el Consejo del Motor de Gran Bretaña vaya a ningún lado si la FIA le da la espalda. Entonces, claro. dudo que puedan contravenir a la FIA. O sea, esto no es... Porque creo que hay gente que no se ha enterado bien, ¿vale? Esto no es que Reino Unido, que Boris Johnson haya dicho aquí no viene un piloto ruso Que entonces sí que ya está O sea, si claro, sale claro. Boris Johnson y dice aquí no viene un piloto ruso, aquí no viene un piloto ruso No hay más Esto es que el Consejo del Motor de tal, lo que sería un poco, que yo entiendo La Federación Británica de Automovilismo, por decirlo de alguna manera, que nos intentamos todos sí. Ha dicho que allí pilotos rusos y pilotos rusos no y Yo ¿no? creo que cuando llegue la carrera de Silverstone eh, Si la fiada da permiso y esta no yo creo que van a tener que recoger cable de la federación británica creo creo yo no lo sé la verdad mm, ver, no, creo que les, no creo que les convenga enfrentarse claro es que ese es el tema ¿eh? yo creo que sí. Si, ¿a, a poco que la fia les presione un poquito yo creo que es un poco un farol farol en el sentido de a ver si con esto conseguimos que la fia tome la medida de de, aplicarnos... de prohibir por completo claro exacto. claro de prohibirlo por completo, yo creo que es un poco pero tal. Que eso es lo que muy terco. Pues, pues, Sí, no, no, no pero. <laughs> pero quiero decir que la FIA al final también sí, tiene sí, un, no. un Poder poderes británicos. Hay que decir sí. que serán muchos parecidos. Sí, 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 duda. Entonces, eh, no sé. Yo tampoco me gustaría eh, que la FIA al final dijera prohibido por completo correr a pilotos rusos y pilotos rusos. No, no me gustaría, la verdad, porque creo que ya quitarles la bandera y estas cosas, pues bueno. Eh, tal. Sobre todo porque. Yo entiendo que todos estamos muy cabreados ahí con la situación y pensamos en que le den por culo a Rusia lo más grande. Pero es que tampoco podemos... O sea, quiero decir... El, el efecto secundario de prescindir de Nikita Zepin en la categoría ahora mismo es cargarte un equipo. Ya. Yeah. Entonces, al final, queriendo hacer algo... Igual que os he dicho antes lo de que me parece bien que se les banee de... Cosas, sí que creo que hay cosas... Que hay que entrenar. La FIA, mira que no. Creo que ha sido tibia la FIA ahí. Podría haber tenido el valor de decir, a tomar por culo cualquier piloto ruso y ruso y ya está. Pero entiendo. Entiendo la decisión. No es fácil. Porque al final sería eh, condenar prácticamente a desaparición a un equipo de Fórmula 1. Y no, no, han, hecho, no han hecho. Que es un poco lo que pasó. Ya no es la primera vez que Mazzepir está en peligro antes de empezar la temporada. Bueno, el año pasado yo nunca iba a creer. ¿no? Para Para mí que está en peligro de, constante. Esa es así. Sí, pero, pero es verdad que año pasado, evidentemente, no había ningún peligro real, ¿vale? Fue un poquito más la película que se montaron cuatro en Twitter. Eh, pero este año sí que está la cosa más. No, este, más este año es diferente, tío. Este mm. año es otra está cosa. Dice aquí, aquí uno, no lo veo justo, los deportistas rusos no son Putin. Da igual, de KDHT, que da igual, da igual. Es, es parte de la estrategia de Occidente la guerra, que es mucho antes, más sí. importante que la Fórmula 1. Ya está. Es la estrategia que han tomado, yo insisto Y no me voy a meter en estos jardines Pero prefiero que se haga este tipo de bloqueo Económico, eh, como queréis llamarlo A Rusia, que nos liemos a bombazos ¿Vale? Entonces eh... no, Es un tema muy delicado, es un tema super oh, delicado. ¿van, a, ¿Van a pagar justos por pecadores? Por supuesto, como en cualquier guerra Es la mierda que tiene esto, ¿vale? A nadie le, a nadie le mola, pero es lo, que hay, es lo que hay Pues sí No, yo es que pienso igual, la verdad En este sentido entonces eso eh, Veremos en qué queda Lo de la Federación Británica Estatal A ver qué, qué consigue Si no, pues Bueno, po podría pasar Que simplemente Mazepic No pudiera correr en Silverstone Y correr a Pietro Fittipaldi Y ya está, tampoco Tampoco sí, tal, pero claro ¿Dónde pones el límite, no? Porque quiero decir En Haas o en otros equipos Habrá mecánicos rusos ¿No? Ya, sí, 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 sí Claro, claro Eh... Yo qué sé Claro, o sea... ¿Dónde pones el corte, no? Pienso un poco en, este, en estos temas Solamente a las estrellas Vas a prohibir a cualquier ruso salir de su país En, otro, en otros deportes es que se, está, ¿Se está aplicando algo parecido? La FIFA y la UEFA ha echado a todos los equipos rusos sí, ha echado. es verdad, es verdad, es cierto Directamente Y eso es, es echarle muchos cojones, ¿eh? O sea, sí, sí, no. quiero decir yo, yo me esperaba una decisión más tibia de Porque tampoco es que la FIFA y la UEFA sean un ejemplo de, de buen hacer <laughs> no. La verdad, por eso, por eso me ha sorprendido no, no, sí, Creo sí, que sí, han tenido pero, bastante no, no, valor dos, dos cojones, totalmente. Sí, 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 han tenido bastante valor De decir, fuera, toma por culo Creo gente, que estaba... los, Esos jugadores de equipos tampoco tienen la culpa Pero es que como bien has dicho tú Esto, esto es una guerra Y, y tienen que claro. entender las consecuencias o sea, y Dios, Al final con esto que se va Hay que hacerle qué buca... ver a alguien, de, a alguien del entorno de Putin Que lo que está haciendo es claro. una puta locura Y que va, vamos a puto banearle de todo claro. Es que es, que sí, es la única bu... manera eh, ¿Qué busca Occidente con esto? Pues imagino que el pueblo ruso se cabre claro, y, se claro. lo haga, y se lo haga ver a Putin y. Pueda... Ruso o alguien del entorno que entiendo que, que están todos. Bueno, no sé si todos los del entorno están chiflados, no lo sé. A lo mejor algunos están cuerdo sí. Confiemos en que sí. Sí, sí, sí. sí. Es que, es y que al que final, sea, pues eso, ¿no? Los equipos. Lo, la gente, pues en Rusia, pues se terminará, se terminará quemando y si tienen la culpa de nada, pues. Pues es lo que habrá. FIFA y UEFA tienen más ingresos que la f 1 A ver, por supuesto, el fútbol eh, puede tirar para adelante con o sin equipos rusos. Quiero decir, el fútbol a nivel global eh, puede tirar con lo que sea. Sí, sí, no, por supuesto. Pero que aún así hay que echarle huevos, porque evidentemente parte del dinero del partido que fuera a jugar el Spartak de Moscú contra no sé quién en Europa League también es para la UEFA, renuncian a ello, tal. Es sí, sí. reestructurar el torneo porque habrán pasado unos ya automáticamente. En fin, o sea, habrá mil millones de, de motivos. Les han quitado la final de la Champions, creo que era año en San Petersburgo. Bueno, son los los equipos, detalles. Deja a los equipos, sí, 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 a los equipos. Detalle, son no detalles, No a los jugadores, a los equipos. Mm -hmm. Y. No, no, pero mira, dice aquí el muchacho eh, que los rusos eh, son unos cabrón. No, no, es que yo no estoy hablando. Yo no creo que, que Dimitri, el que vive en San Petersburgo y tiene una patria sea un cabrón. Yo estoy hablando de, de que los dirige. O sea, si fuera España la que hubiera invadido Ucrania, pues. Eh, yo entendería es que, que, que me prohibieran. Que a... nos panen. Lo, claro, claro, claro. Claro que lo entendería. Claro, o sea, eso voy. Tenemos eso un voy, psicópata una... al mando, pues tendremos que afrontar las consecuencias tío se acabó, claro se yo lo que eso entiende que cuando decimos los rusos nos referimos al gobierno claro obviamente claro, en en Rusia ahora un así. montón de gente que está que algo pues claro. que nosotros que lo que está haciendo es una puta barbaridad obviamente obviamente, entonces, obviamente. claro no creo que haga falta no creo que haga falta aclararlo vaya ¿vale? o sea que es el muy... <laughs> y yo creo cuando que cada día más gente yo creo que cada día más gente piensa como nosotros allí quiero decir no Porque claro, obviamente pasa... y y ojalá es decir, los rusos cuando hacen una revuelta, ojito, ¿eh? Que, no que broma, saben hacer ¿eh? revueltas, ¿eh? Me jura, bro. Que los rusos saben hacer revueltas, ¿eh? O sea que. No, sí, eso. Sí. Los rusos y los franceses son buenos haciendo revueltas, la verdad. O sea, son, otra, son dos. Otra cosa no, pero cuando se tienen que. Revuelta. Sí, sí. Las revueltas las clavan. Las revueltas, y en el caso de ruso, las ensaladillas también las clavamos Que además creo que no Pero... es rusa, ¿eh? La, la puta está faltando. Se dijo la... chicote el otro día, ¿eh? Sí, sí, poniendo sí, chicote, po poniendo su dijo... grano de arena, ¿no? En, Exacto, en el conflicto. Sea, la salida rusa no es rusa, con dos juegos. Pero bueno, no nos, no nos embolicamos en esto, ¿vale? Porque sí, sí, no claro. vamos a hablar aquí de tal. Evidentemente, si alguien que sepa de verdad del conflicto, porque la mitad de los que estáis por esta seguro que no tenéis ni puta idea, a muchos os gustará hablar un poco de más, porque claro, ya que claro. estáis, aprovecháis. Pero si alguien de verdad sabe, y hemos cometido algún error muy grande, eh, mi intención por lo menos no era la de dar ninguna lección. Sobre este conflicto, ¿vale? Era no, la de joder, explicar un claro, poco no, su no, relación sí. Con, sí, sí. con la Fórmula 1. La fórmula uno. Y... O sea, la pero, bueno, cancelada. Claro, <laughs> ya no la pido más en el restaurante. Se acabó. Se acabó. A mí nunca me ha gustado, ¿eh? no me gusta. No puedo, no puedo, Ah, no, pero. La, pero me la... flipan los filetes rusos. Ah, pues eso Son como un... albóndigas, así un poco tal alargadas. Aquí en esta zona lo llamamos filete ruso. Pero, es es que como... decía, ¿La ensaladilla rusa cuál es? que me chileando, creo? Es como con mayonesa y cosas así, ¿no? Hombre, Eso que es como verduras con mayonesa y tal. O... Nah, a me pues, la que que no me gusta que... nada. A mí me gusta la que tiene las gambas. Las, ot las otras no. Nah, no <laughs> la que no. tiene las gambas. No sé, es que no sé, no sé si cuál nombre tiene esa, tío. Estoy, ahora... estoy dudando ahora. Me pillas, me pillas, me pillas. Bólidos eh... y gastronomía. Vamos a tener que hacer un día ¿eh? Bólidos y gastronomía. Buah, tío. Qué malo soy con las movidas de, de gastronomía. No entiendo nada, ¿eh? yo soy un torpe Nah. O sea, me flipa comer, pero no... Ah, pues yo soy la, la de marisco. Tengo... A la rusa que le doy por culo. Yo, la de marisco. Esa, esa es la que soy. Yo... Pues yo me alegro por ti, Javi. Eh... <coughs> ¿Qué, ¿Qué más había eh? temas? Porque hemos tratado Pretemporada, hemos tratado Rusia, hemos tratado Verstappen... El, el tocho era ese. El tocho era el de Uralkali, el tema de... Y tal, es el, que es el, muy jodido. El cancelamiento. <coughs> la cancelación. Vamos a ver en qué queda, eh, porque eh, al final... Con suerte, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, en dos o tres semanas se acaba el tema. Y finalmente se pueden hacer cositas, pero. Pero, tío, no sé. Es una pena, ¿eh? Es una pena. O sea, la situación, de verdad, Haas no puede tener. No puede tener un año tranquilo, Haas, ¿eh? No, no, la verdad es que no, es increíble. ¿eh? Lo de Has, o sea, Junteres no tiene no puede tener un año en el que le crezca el pelo o algo, tío. Se va a quedar. Es que es verdad que. Es que está, ese equipo está agafado, yo te lo digo, ¿eh? No es normal. Ríe, tío, no se lo merecen con la pintita que tenía el coche este año. Sí, es que además, la no que por eso digo, joder. Dios. Este año parece que teníamos argumentos para ponerlo un poquito más arriba y ahora no hay más que ponerlo atrás otra vez, pero porque peligra, el equipo, no por otra cosa, vamos. Es que, es que, joder. Ahora eso sí, el coche sin pegatinas, a mí me gusta, eh. Es bonito, tío, es súper <laughs> bonito. No, no, en serio, eh. Muy... Yo en mi top 10 de Liveries lo he puesto sin pegatinas Ya, es porque que si tengo que poner el otro, lo, lo pongo bastante mal, ¿eh? No me gusta. Entra en el top 10. O sea. ¿Cuál? ¿El de.? El hash blanco. Ah, claro, 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 sí, sí. Qué bonito, coño. O sea, ¿qué decir? Es, muy, es bonito, es bonito, sí, sí. Yo cuando yo lo vi en vista pues, el día que lo sacaron, digo, coño. Más bonito que el anterior. Sin sponsors sí. Es, pero... es que las letras en rojo tal de Haas quedaban bien, ¿no? Sea, sí, sí, sí. No era estaba... negro, era bastante elegante, la verdad. No, no estaba, no estaba de más. Eh, ¿Qué más nos queda por tratar de temas de, de estos días? que se me ocurre a mí? Yo qué sé. Tío. Hemos hablado del gran premio de karting de Ibai, te imaginas y vuelve a hacerme loco. <laughs> Escucha, el otro día íbamos a ver eh, el momento... <laughs> junto... Es verdad, dice. Es verdad. Y está, que estábamos viendo lo de Alpine, creo, ¿no? Y al final sí, lo... Vimos. Fue, ¿Quieres y es que lo veamos, fue, nos reímos un poco. Ah, luego lo dejamos para el final, si quieres. Es que no, ah, no es que... La, es mucho la, más bueno. no hay, por eso te lo decía. <laughs> Estoy pensando, coño, apunté buena A ver, esa pieza, venga, pisa, espalda, venga. venga. carbura un poco. A ver. Eh... Ah, lo de Portimao es verdad. Que, que, si, se cae, si se cae Rusia, eh, ah. se cae Turquía, pero por lo que parece, Portimao también podría estar ahí. Pero en Portimao no se respetan como demasiados derechos humanos, como para correr. Ya, tío, es verdad. O sea, no es como Portugal, un país decente. Y... <laughs> a mí me hace un. Yo si Si meten Portimao, voy. ¿Me escuchas? no? Es que voy, porque es que no tengo a, a nada. Lo ya hemos, hemos, más... hemos tenido esta, hemos tenido esta conversación. ¿Te acuerdas cuando dijo el alcalde de tu pueblo lo de que eran <laughs> sí, las sí, situaciones? Claro. Mira, cada vez que lo dicen se lo recuerdo. Digo, ¿cómo? ¿No eras tú el suplente? Pero no, si el, estaba tú ya ahí. El alcalde de mi ciudad, por cierto, no pueblo, como golas de pueblo, cuelgo la llamada. Eh... Yo digo pueblo con cariño, y me refiero a mi pueblo, bueno, a, to, a todos siempre. Igual, no, no era, no era, no era el, no era el alcalde, ni nada, era sí. el presidente de la Junta de Andalucía. Ay, calles es verdad, fue el presidente de Junta, es verdad, verdad. Era él, era él. Y... Y sí, sí, es verdad, dijo que era el, su, el primer suplente. El primer suplente... El eh, primero. Y ahí ya se ve que... Por, lo, por acá, lo que sea, no está saliendo ahora ninguna quiniela, ¿vale? Se ve pero que... tío, es que es lo de siempre en la política. Sueltas una puta burrada, se, se confirma que era mentira, y ¿qué pasa? Nadie dice nada. Tira para adelante, para adelante. ¡Cancélelo! era? ¿La feria del turismo de... Perdón, Asitú, no, no, perdón, cuando pero dijo cuando dijo cuando no era el presidente, era el vicepresidente. El vicepresidente, el vicepresidente, el vicepresidente. creo, sí. Creo que era el de Ciudadanos. Yo flipo con la política porque aquí pasa siempre lo mismo. Los putos políticos siempre dicen mierdas que después pues, no en cumplen. En la política y en la vida, Javier. Que y no... Cada uno el, y, bueno, sí, sí, si no. Yo creo que le no, ponen el micrófono no, no, adelante, suelta una gilipollez y ya está, y para adelante. sí, y... si no, no, pero, yo, coño, estos tipos se, se llevan el gobierno del país, ¿sabes? Y. Pues sí, sí, sí. es importante, me refiero, no es una broma. Aquí todo el mundo dice un montón de mierdas, nadie las cumple, y después se van de rositas. ¿Tú si la cagas en tu trabajo, te vas de rositas? Me pregunto. No, no, no. Espectacular, claro que sí, claro que sí. No, después tienen ahí a gente vigilando, que pagas Hacienda, y estos gilipollas. No, pero ¿sí? eh, fue, fue muy gracioso. Estoy porque, aquí. claro. O sea, hay que decir. Yo ojo lo que voy a decir ahora, no lo defiendo, ¿eh? Pero puedo entender que quieras. Cuando estás en una feria de tribu, pues juraría que era un futuro o algo así, o una mierda de esta. No, sé de... Dónde, no me acuerdo dónde lo dijo. No, no era algún qué. evento rollo de a para atraer turismo a Andalucía, ¿vale? Yo entiendo que un buen eh, argumento para atraer gente a, a tu comunidad autónoma, a tu región, a tu no tal. Vale, no me vale. No me vale. No, no, pero escucha, escucha. Yo entiendo que sea un atractivo decir, hey, vamos, eh, estamos cerca de poder organizar un gran performance otra vez. No. Pero si tiene un mínimo de fundamento de verdad. No me vale, o sea, no me... si, tiene, si tiene un mínimo, o sea, si al menos ha habido unas conversaciones, pero todo apunta a que es que no, no además, había ninguna no posibilidad es... y, la, y se ha tirado el farol. Además, o sea... no es no es estamos cerca, es No, no, es suplente O algo sí, así. Sí, sí, ¿No? Sí, sí. No, no me vale, no me vale. O sea, tú no puedes usar. El eh, ánimo de, de inversores, bueno, da igual. Eh, por mucho no, que quieras eh, eh, venderte, no puedes mentir a la gente. No, tienes que tener un mínimo de base, un mínimo, porque al final, eh, eh, evidentemente, la credibilidad de los políticos está en horas bajas eh, de todos y cada uno de los partidos, ¿no? Pero es que después de esto, más todavía, ¿sabes? Es que es. Que es, es que lo que digo, claro, Ahora, que, que creo que es el pi el pi la primera vez desde que dijo eso que un circuito se cae, creo que creo, eh. creo, creo, ya se ha caído, se ve que no se cumple. Y el tío dijo su burrada particular y no pasa nada. Ya está. Y ya, ya está, ya está. Y no pasa nada, no. Es increíble, ya está. Tío, Es increíble. Pero bueno. Claro, esto eh... he es una cosa que, que no es importante, me refiero. No nos va a afectar a, a No, mías, no pasa nada, pero. Pero, pero claro, pero y entiendo... lo que hacen con las cosas importantes, que son lo mismo, hacen lo mismo. Claro, pero yo entiendo que yo qué sé, el que quisiera abrir un bar cerca del circuito de Jerez pensando que a lo mejor. Ya, sí. Sabes, yo qué sé, típicas cosas de. de tal, ¿no? Pero bueno. Eh, yo, ¿Qué fecha yo no, sería? Sí, no sería un... en septiembre. <laughs> nah, no, que me invento, un bar, No el... por lo que dice el vicepresidente. No, no. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ah, no, por lo, plan, de lo... Que, yo no, que yo no me la jugaría por una declaración de un político. A, ah, ya, ya, ya. Ya, ya. A, a, ya, ya. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh... No, pero sí. Da Entonces... igual, Michelito. Si gobierna el PP, si gobierna. A ver si os enteráis que son todos la misma mierda, tío. O sea. Que aquí gobierna Habrá, este... algunos, que, habrá algunos que un poco menos que tal, pero da igual. Te vas a otra región. Que no, que no, que que no. probando, Va probando y ya está. O sea que. Que a, mejor, que a lo mejor Andalucía es mejor el de peso que el de PP, pero da igual, te vas a Valencia y ya será al revés, sabes. Claro, ¿verdad? exacto. No da igual, o sea que... que. da igual. Y o sea, tampoco, no eh, porque aquí te digo, si aquí en Andalucía, te digo con lo que llevamos, con 30 años, ¿sabes lo que hemos llevado 30 años? Hoy? Somos tontos, tío. Todo... Nosotros era todo el rato lo mismo, tío. O sea, los únicos que valen, Javier, son los del PASMA <laughs> que quieren que nos gobiernen los langostinos y los bogabantes. A, si lo, a mí, si a me ponen una gamba, yo creo que la hacen. A mí, yo <risa> ahora <risa> mismo soy team, team bogavante <laughs> Ay, de consejero digo. de interior. Un bogavante le pone ahí. Pones un bogabante, un león marino y una gacela, el, el logo del partido. Ajena. ¿Cuál es el logo del partido? <laughs> el logo del partido, es el de Faunia. <risa> <Vale>. <risa> lo pedimos prestado. Lo pedimos prestado este y, y, y de, 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 pre, de presidente autonómico, un pingüino, que ya va en trajeos, por defecto. Hostia, buenísima idea, eh. Y ya estaría, ya estaría, ya estaría. ¿De guardaespalda un oso pardo? ¿O dos? Depende. <laughs> Depende dos. de la reunión. Claro, claro. 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 Efectivamente. Efectivamente. Y yo creo que el ser humano ya está tocando fondo. Es momento de dar el paso a... A los mamíferos, ¿no? En este caso. <risa> <risa> es momento de... Hemos aguantado demasiado, también te digo, ¿eh? Hemos, como, hemos hecho... como, como raza... Como, como especie dominante hemos aguantado bastante. Eh, He... lado yo y... creo que vas más, más de lo que pensaría en un ah, me toca un poquito apoya a veces el mensajito de este que que yo entiendo cuando lo decimos todos eh del de ser humano de verdad qué desgracia el ser humano cómo provoca estas cosas coño qué decir somos... o sea ese victimismo no que hacemos a veces de ay el ser humano de verdad es que oh, ¿a qué te refieres no cuando decimos como muchas veces lo usamos no como frase de es que nos estamos cargando el planeta no como para autovictimizarnos ah, bueno. y sentirnos un poco mejor con nosotros mismos pero coño que es un poco como Tirar la piedra afuera como si tú no fueras un ser humano, ¿sabes? No, 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 pero lo eres, eres consciente de que tú perteneces. Sí, pero es como buscar. buscar ese gremio, ¿sabes? O sea, pero bueno, pues es como buscar esa aprobación, ese tal, como si hubiera una alternativa mejor. No sé si me explico. Es como. Una queja no, vacía, no, no. sin ningún tipo de trasfondo. No, no creo, bueno, o sea, mejor, me hace gracia. Mejor no hay, está claro que no. O sea, no, no soy yo el que, digo, no soy el que digo ponga un perro de presidente, ¿sabes? Pero, <laughs> pero, pero que eres consciente de que muchas veces dejamos mucho que sea, la verdad. O sea, vamos, no, yo, sí, no, yo, que... no hablo yo de mí ni de ti. No, porque tú eres un tío de puta madre, Javier, que no te diga, la, que no te diga nadie lo contrario. Pero a, a una parte, hay mucha idiota, tío, sencillamente. Mm. O sea, hay mucha es gente buena contento. en el mundo, pero por Pero tenemos que dejar de hacer caso a los gilipollas, Javier. Bueno, pero es que a veces, es que veces que no se puede. Mira. No, pero a nuestro nivel, cada uno a nuestro nivel podemos. Mira, Javier, hoy. Bueno, No, <laughs> no es que mira, hoy me ha pasado. Hoy he mirado comentarios de. Yo. Vale, de vez en cuando no lo hago porque a veces. Me... Mala idea mira eso. eso eh. me ya, ya, pero bueno, hoy lo mira. Y me llega uno <laughs> a decirme. Es que, debe, es que tenemos, desde nuestra parte, Javier, tenemos que empezar a dejar de hacer caso a los gilipollas. Porque ¿Vale? al final se ven con poder, les estamos dando un, peor, un poder que no se merecen. Y yo lo que he hecho con esa persona, creo, si no me he equivocado, y si no lo haré ahora después. He cogido, eliminado su comentario y la he bloqueado. Me faltaba el respeto. A mí no, pero sí a la inteligencia. Y sí al contexto. Os explico, ¿vale? A ver, a ver. Era a ver, a ver, el vídeo de. Era el vídeo de, 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 de. O sea, un vídeo final de la temporada, de dando opinión, imagino, sobre la temporada o tal. Y, eh, como hemos hablado aquí millones de veces, ¿vale? Esto va de Fórmula 1, no es lo que surge, ¿eh? O sea, tiene un poquito de Fórmula 1, ver, pero un poco más, más allá. El chico me escribía, jajajaja eh, ja, ja, ja como que eh, Checo Pérez. Ha hecho un mal año o ha tenido una temporada difícil. Si sí ha quedado cuarto, ¿no? El cuarto mejor de todos. Y Carlos Sainz, quinto. Y, el, y, el, y Alonso detrás también, español, no sé qué. Claramente lo ha hecho mejor, no sé qué. Mira, a partir de ahí he dejado de leer. Vamos a dejar de hacer caso a la gente que no tiene ni puta idea <risa> ni <risa> ganas de comprender la categoría para Tío, hablar. Mira, esa ha no, que ya está, que no hay más. O sea, tú me puedes, tú puedes venir a mí a decirme que Checo Pérez ha hecho mejor temporada que Carlos Sainz si quieres y buscarte un argumento, ¿vale? Y creo que no te va a costar convencerme, pero vale, igual encuentras algunos. Si tu argumento es que Checo Pérez ha hecho mejor temporada que Carlos Sainz, porque ha quedado cuarto y Carlos Sainz ha quedado quinto. No tienes ni puta idea de cómo funciona la competición y tu opinión no merece la pena y tú en mi casa no vienes a decir putas gilipolleces. Lo que voy a hacer es eliminar a esa persona, bloquearla y que no vuelva a comentar en mi canal porque no hay que darle luz, no hay que darle Yo Cuando leo gilipolleces así, sinceramente claro es, es, que, que, no, es que, que, no, está que no responde no, que no no, se no se, pero, no se pero de nada, a ver ¿no? es que no hay que no responder, hay que bloquear. Ah, bueno, y hay también, que también. Limpiar, tío. bueno porque a... si tú vienes a si alguien viene a mi casa a mí a decir gilipolleces o a meter mal rollo sin tener ni puta idea de algo lo echo de mi casa a patadas. Fórmula Fons es mi puta casa. El canal de Twitch es mi puta casa. No vienes a decir gilipollez. Más allá de bromas puntuales, por supuesto. Pero, es que pero tío, demuestra un mínimo conocimiento. Tenías que haberlo hecho fuera. hace tiempo. Porque yo en Twitter, cuando, sin necesidad de insultar, alguien pone una tremenda gilipollez... Claro. En plan, pero esto digo, no padre. es un insulto. O sea, esto no era ¿No? un insulto. Claro, Luego claro. Me, decía, me decía lo típico de... Es que se te nota que eres español y ya. Bueno, si te parece, me hago de claro. bielorrusio. Me nacionalizo bielorruso para decir que Checo Pérez, con un puto repul, ha hecho mejor temporada que Carlos E. con un puto Ferrari. Efectivamente. Estoy de verdad. Efectivamente. No fuera <laughs> coña. De verdad. Que yo, eso ya lo llevo aplicando tiempo, o sea, sin necesidad de recibir un insulto, si tú me pones una tontería, ¿eh? porque eres tonto, digo, es que, sí, no es que... te silencio, te bloqueo, no quiero ni que me leas, porque eres tonto. Personas que que, 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 no es que no tengas el mínimo conocimiento, es que no ha hecho ni el interés de buscar el mínimo conocimiento. Vas a a mi canal a dar por culo, vete a tomar por culo a tu puta casa. O sea, de verdad. Pero, y esto, que en Fórmula 1 es una tontería, ¿vale? Porque al final estamos hablando de algo que no le cambia la vida a nadie. Esto pasa en todos y cada uno de los putos ámbitos de la vida. Que te venga alguien a decirte algo, a tocarte la polla sin tener la más mínima formación. En este caso, bloquead, eliminad a esa gente. No demos poder a los bloqueo, normales en de Internet. internet ¿eh? y, de, y en YouTube también. Sí, 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 sí. No demos poder a los normales en Internet, de verdad. No, lo, no se lo demos. No se lo demos. Ya está. Es lo único que... No, yo hice un vídeo, y es sí. verdad, pero yo explico... El... Vamos, yo eso lo explico en el propio vídeo. Yo hice un vídeo que estaba deseando hacer además, de cuando mm. Carlos fichó por Ferrari. ¿Se porque... equivocó o qué, Javier? Alguna vez lo hemos comentado. <laughs> yo hice un vídeo eh, cuando fichó y mucha gente vino a comentarios a decir eh, tonterías del palo... Sí. Bueno, a ver, tonterías. No, no era gente que pusiese en duda... Que se podía entender que Carlos sí. pudiese no rendir a la de Leclerc, sino que eran desprecios a Carlos Sainz de sí. antemano, dando por hecho que iba a recibir una paliza de Leclerc sin ni siquiera eh, preguntarse si podía o no estar ahí. Entonces, sí. claro, hay gente incluso que faltando al respeto, ¿no? En plan, el perrito de sí. no sé qué, el barriquelo, los míticos, la gracieta. Cuando sí. Carlos terminó la temporada, yo hice un vídeo cogiendo comentarios de esos y sí. exponiéndolos. Sí, sí. Exponiéndolos. Pero ¿por, qué? ¿Pero por qué? Pues porque tú, si pones una gilipollez en, en, en público. Sí. Es uh -huh. lo que te comentaba antes de, de, de los políticos. O sea, uh -huh. si tú haces una mierda, tú no te vas, sí que tiene consecuencias. No te vas Tus a ir. impune. que tener consecuencias. Tú no Tus te tú vas a ir impune. Si tú pones una gilipollas no. en mi tablón de comentarios, tú vas a quedar expuesto. Porque eres gilipollas. O porque en ese momento te has levantado gilipollas. A lo mejor el resto uh -huh. de, los, de los 364 días del año no lo eres. Pero ese o sea, día yo... lo eras y, y se castiga. Ahora, lo que y estoy diciendo es, que yo cuando me recibo esos comentarios en Twitter, en plan, de gente que me responde a mí directamente a un tweet, ahí... Directamente es que o no respondo, o bloqueo, o silencio, o tal. Literal. Sí, además es que el comentario este que te digo luego era brillante, ¿eh? porque además decía que Alonso vive de un mundial, ¿vale? Perdona, repite ah, Era brillante. Repíteme lo que se ha... Ah, no, que luego además decía en el comentario salgaba diciendo que Alonso vive de un mundial, ¿sabes? O sea, ni de uno. de uno. O sea, sea sí. era, 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 era espectacular. Era, 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 de verdad, de, de putísimo sí, Es que se le ve el plumero, si es que se ve de por donde No, no o sea, que una persona, yo me imagino que el perfil sería una persona, pues. Eh, Supongo que mexicana, ¿no? Por ese fanatismo sí, que tenía con Pérez. Que, sí. que seguramente no había visto la cara de forma en su vida, hubiera dicho: hay un mexicano aquí, supongo que será el mejor. Y alguien por aquí se atrevió a decir en internet que no. Ya está, voy a conectar. Me decía más el tío que como tengo una cámara y un micrófono, lo que, lo que, no, lo que no tengo es un puto cromosoma de más, como tú. Pero bueno, da igual. <laughs> eh, ya está. En fin. Eh, o sea, este que es, caso, lo que Se vienen cositas este año, ¿no? Se vienen cositas de bloqueos. La, tenemos Muy que bien. hacer una comparativa a final de temporada de la lista de bloqueados en Twitter. A ver quién la tiene más larga. Yo a partir de Arabia Saudí el año pasado empecé a bloquear ya. O sea, sí, digamos que mi, mi límite, o sea, yo había bloqueado gente antes, ¿vale? Pero mi límite de paciencia fue después de Arabia Saudí el año pasado. Dije, mira, lo siento, a mí putísimos gilipollas de... o insultando a Hamilton, insultando a Verstappen, o ¿De diciendo de descalificativos, racistas... Se, o, ¿Se me había olvidado o, ya? Lo porque claro. que fue el final de año, ¿eh? Claro, claro. O sea, yo ya a partir de ahí empecé a bloquear. Si ese, si ese fin de semana no bloquea a 200 personas, no bloquea a nadie. Pero, pero ya está. Ya está. ¿Qué tal? ¿Para qué tenéis Twitter, coño? Porque Twitter ¿Qué? es la polla. Twitter es la polla, insisto. No dejemos ganar a los subnormales, Twitter. Twitter es la polla. Twitter es, es la que, hostia. Es así, es duro porque. No tiene... dejemos que se queden los subnormales con ello, coño, ¿no? Claro, tú te... No, no, es nuestro, tío. Es saber filtrarlo. Y a un, un sabido filtrarse te cuelan gilipollas. Porque hay gente que tú no sabías que eras gilipollas. Y cuando, con un tuit que te responden ya dices: ¡Ah, claro. que era gilipollas! no! <laughs> sí bueno! Claro. Si sí lo llego a saber. Claro. Si lo llego a saber, claro. Pero es verdad, es duro porque Twitter es una, es una puta jungla, tío. Mm. Pero si la sabes medio torear, es divertido. Es verdad. Yo, mi, mi timeline da gusto verlo, vaya. No, a mí también. Mi, lo que pasa es que da... Twitter se esmera en que no solo aparezcan cosas de tu tele. Ya, ya, ya. Eso es con joven, base joven. a tus me gusta, no. los huevos. Eso. Lo pasa, tú me gusta y me sale una tía con con las tetas al aire, <laughs> y yo coño, yo qué sé, no he hecho estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, en fin. No, pero. Verdad, pasa a la que me gusta? ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Qué pasa? A mí me gusta. Y me pone un tweet que no, no tiene nada que ver, ¿sabes? Sí, sí. sí Sale una señora que se ha comprado un bolso o algo así. Y yo, bueno, pues, vale. Me parece estupendo. Eh, en fin. Lamentable. Eh, Internet, amigos. Se nos queda. Grande. Nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Eh, y no sé qué más, qué más queda. Cabe destacar que Pérez le, co le costó a Pero por supuesto, pero que hay Hay mil argumentos. O sea, quiero decir, esto no es un si no estás de acuerdo conmigo, eres gilipollas y te bloqueo. No. ¿Vale? Puedes no Eso, estar de acuerdo esto conmigo. Esto vale, argumenta pero de mínimamente. Claro, no pero demuéstrame un mínimo de conocimiento o un mínimo de interés en realmente eh, mostrarme tu argumento. No decime una puta gilipollez. Claro. Tú me puedes decir que Checo Pérez. Eh, ha hecho una buena temporada teniendo en cuenta que era su primer año en República, pero está es una bestia, que al final en los momentos clave sí que estuvo como por ejemplo en Abu Dhabi. Tú me puedes dar ese tipo de argumentos. Tú no me puedes dar como argumento que lo ha hecho bien porque ha quedado cuarto y Carlos Sainz ha quedado quinto. Sí, es que claro, lees eso y no, es, es que no, no entender es que no, cómo funciona a... la competición. Ni me molesta responder esto. O sea, evidentemente... Claro, claro, eso es, eso es, eso es, eso es, eso ya está. O sea, no, no hay más, no hay más, no hay más, punto. No hay más. Eh, ya está Cambiemos de... de no, pero tampoco, tema. tampoco te creas caer mucho más, ¿eh? No queda ya nada más, Javier Algo quedará, ¿no? Por ahí Cuéntamelo ¿No? tú, pero yo creo que no Uf. Estoy jugando en un chart Voy por el 3, ¿qué ¿ya? Qué introducción más brusca a lo que surja, ¿no te parece? <laughs> ¿Qué este me, me te mes, te gusta este mucho? mes salen las, los circuitos de Mario Kart ¡Eh! ¿Verdad? Sale ya, ¿no? Este fin de lo que viene. No, creo que es el día 20, ¿no? Tenemos que jugarlo. Tenemos que jugarlo. ¿Qué ganas, eh? que jugarlo? Uy, qué ganas tengo de Fórmula? No me lo deja eh? ver. O sea, justamente el fin de semana que empieza la Fórmula 1, espectacular. Gran premio Brain y, y Copa en realidad, ya no sé, Me lo he inventado lo del día 20, eh? no, no estoy seguro, eh. Ah. No estoy seguro. Ah. ¿Me jodiste? Hombre, estaría bien que fuese un poco antes, también te digo. Estaría bien, estaría bien. Yo tengo que hacer lo de pasarme todas las copas. O sea, me tengo que poner en directo a pasarme todas las copas. Va a ser increíble. ¿Sabes qué es lo grave? Que yo no me las he pasado ni siquiera las alas originales todas, tío. ¿Qué dice? Juego siempre online. Eres puto amo. Mira, Javier, este fin de ya hay moto GP. ¿Qué nos puedes contar, ¿no? Sobre la categoría reina del Nada, Estoy en el retiro ahora mismo de las motos. Top 3 para este año, Javier, en el mundo de las. Buah, tío. Fernando Alonso. Fernando Alonso y Fernando Alonso. Fuera Fernando Fernando. parte del plan, también te digo. Sí, también, que gane que gane Fabio Quártaro, ¿no? por ejemplo. Eh, Javier. Mar Marquez. Eh, veremos el año, ¿no? Es por Sport también, ¿no? Claro, claro. El año en el estamos que despunta el piloto. Estamos todos expectantes. El piloto castellonense, ¿no? Yo, yo no duermo pensando en moto, tío. O sea, digo, hostia. <laughs> no, no me sé más tópicos de moto, estoy, estoy pensando, ¿eh? Perdón, estoy tirando de. Nada, nada. Te... Yo tampoco estaba pensando mucho. Es que me da hasta pereza. <laughs> Me da hasta y me salen tópicos. Aunque sea para el chiste, ¿sabes? Me, me... Ya, ya, ya. Yo es que ya he gastado todos, ¿no? Eh... Sí, tú has gastado bastantes. <laughs> ya, ya, ya está. Eh, Se acabó. No sé, no hay más. <laughs> me eh, me gustan las motos. La, la, la indicación empezó la semana pasada, ahora en serio. Eh, con Palau segundo. Ah, sí, di algo, por Twitter, de di algo por Twitter. Sí, algo por Twitter. Así que guay. A ver si gana otra vez. Mm, mi amigo, Palau. ¿sabes que Palau me sigue en Twitch? No, no lo sabía. Pues yo me entré el otro día. O sea, ¿has entrado alguna vez en Twitch Tracker? Sí, claro, el chocas, pues ¿no ahí lo conocimos el chocas Ah, pues ahí se ve que a veces Es hay... tu amigo, o sea, se ahora, listas... de ahora en adelante Mi amigo el chocas Según el contrato, tu amigo, claro Sí, 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 o sea, mi mejor amigo, de hecho, podríamos incluso llegar a decir sí, sí, no eh... Ah, aunque okay, el próximo bolido está el aquí, no estoy yo ¿no? Sí, sí, sí De hecho, va a estar él eh, En tu lugar Y mi otro mejor amigo, Ibai, eh, donde estoy yo Entonces va a ser ah, entre claro, ellos claro, o sea, ya el bolido se acabó, ya no hay más Juan Alonso ahora, ahora es ellos, ahora es ellos, ahora es... De hecho, van a hablar del LOL, creo. O sea, va, a ser, va a ser un, va a ser un desastre, ¿Se van a tener una bueno. academia de coi aquí? Sí, 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 sí. sí, sí. Vale. Joder. ¿Qué... Ah, en serio, hay que majos, tío. Fuera coña. O sea, más allá de la coña, qué majos los dos, ¿eh? O sea, la verdad que fue. ¿Qué, tío. El chocas es literalmente el chocas todo el rato. No deja de ser el chocas en ningún momento. O sea, no. <laughs> no, no, no ves una transición entre, eh, entre el, claro chocas no. stream el chocas Real, le, le y el y persona. En realidad le pega eso. Le pega. Sí. Y... T tienes que infamilar Que ahora Ford se conecta con los grandes No, no, yo he dicho que... He aguantado una hora diecinueve Con una estrella, eh Cuidado, eh Nada, espectacular Eh... Nada, pero en serio, o sea En mi caso ha sí, sido una experiencia Muy, muy loca Muy divertida, vaya O sea... Ha estado muy... Muy, muy, muy bien Y... Y eso Y no sé qué más decirte ¿Sabes ¿Qué? que no le pedí una foto a Nina, Al final Como estuvimos hablando chocas? No Estuvimos hablando mucho rato Pero no me salió foto. Es Ibai. que no soy de pedir fotos, tío Te iba si tienes una Sí, de Ibai, sí. Pero porque creaba a mi madre que me hiciera una foto con él. O sea, le hacía ilusión a mi madre. O sea, la mí, foto lo... es para tu madre, realmente, ¿no? La foto. Sí. O sea, y, o sea que esto puede sonar como, hostia, tú, el punto flipado este. No, no, o sé sea, qué decir, no es que a mí no me hiciera ilusión compartir un rato con Ibai. Me hizo muchísima ilusión. Pero no soy una persona que necesite pedir fotos. O sea, quiero decir, mi objetivo ayer era pasármelo bien y estar sí, en sí, sintonía sí, claro, y claro. tal, con gente. Y además, iba en calidad de ser parte de ese evento. No de... No de fan. Sí, sí. Claro, no de fan. Entonces... Como que no me salía el hecho de pedir una foto. Con, lo, con Ibai sí que fue un poco porque mi madre le hacía ilusión ver una foto con Ivai. Eh, y, y ya está. Pero con el resto no, no me hice fotos, por ejemplo. Porque no me sale y porque en general tampoco soy de hacerlo. O sea, yo ya la experiencia la tengo para mí, la he vivido, ha sido espectacular y ya está. O sea, no, no hay No hay mucho más. ¿Toma? O sea, y en general, y aunque fuera como fan, tampoco. No sé, no, no veo la necesidad muchas veces del hecho de pedir la foto. ¿no? Pero bueno, eso y que soy poco fotogénico, porque siempre es algo súper serio. <laughs> Es un drama. Lo Pagamos pusiste super en Twitter, triste. es verdad. No, pero deja sí, sí, que ahora algo... ya puedo decir a no sé qué día estamos. Dos de eh... marzo. Sí, ya te puedo, puedo contar que voy a Puedo confirmar <laughs> que eras tú el hijo, el el. Sí, era yo. el exacto. Que estaba con una pues ponlo, ponlo, ponlo si quieres, ponlo si quieres. vemos como Venga, te metía la puta cara. Ah, además, ¿sabes qué pasa? cara si como ahora tenemos el la overlay. ¡Es verdad! Se... Ojo, eh. La tienes preparada tú bien. Sí, sí, claro, claro, está ahí. Guay, guay, guay. Voy a darle yo al play aquí. Compárteme transmisión por Discord para verla quizá en tiempo no, real. entonces. Este, no, Se jode todo, claro, ¿verdad? Si no, déjate salir tú. Mi única duda vale, es vale. ¿me puedes decir el minuto que era? Eh... Eh, 1.14. Vale, un momento, espérate. 1.14 Acabado. No es, eh... O sea, una hora 14 minutos. ¿Pero qué episodio era? que no me acuerdo. El del de anterior Ay, alpin. Vale, sí. No, el alpin, no, el anterior. Claro que claro, el anterior, el anterior. ¿Lo, ¿Lo subiste a YouTube? Sí, sí, eso está subido. A ver, este... Eh... Es el penúltimo, ¿no? Ajá. Ah, no, no lo subiste. ¿eh? Que sí, coño. Ah, debería ser este. ¡Oli! Sí, está, está, es verdad. ¡Oli! Vale. A ver, entonces, eh... Me pregunto, ¿estará bien esto si pongo bolidos al pin? Ahí está, efectivamente. Lo puedes poner. Eh, ¿Cuál has, cuál has el... dicho que era? ¿Minuto? El... Una hora catorce. Una hora catorce... 14-0. Claro. Sí. Vale. A ver, temas. Por ahí, por ahí, por ahí. No quedan. Aquí en eso. No? Sí. Voy a escucharte. No. No, no. ¡Uy! Del evento de Casting. <laughs> y ahí hemos hablado. Es que eres tontísimo, ahí te digo, ¿eh? Soy muy tonto, soy muy tonto. Soy muy tonto. Además, efectivamente. Yo creo que te das cuenta de que la pifias tú mismo. Sí, 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 eh, si te fijas en mi cara, eh... mi cara es de. de. hostia. Sí, sí, no, hostia, no, además eh, no la cambias, ¿eh? eh, eh. eh. A ver, cuando se anuncia Mi cara es de. pa' que abro la boca. Es que no la cambia la cara. No la acuerdo, no la a ver, hemos hablado a lo mejor antes, pero mi después de es que se anuncia la gente, no. Ah. O sea, yo, yo no estoy pudiendo ver a la vez, ¿eh? Porque no claro, no una mirar, putada. Pero, pero me, acu me acuerdo, del parece muy guay eh, O sea, mi cara de susto de decir, hostia, como cambio de tema. Es que. ¿Se queda? A ver, ¿cuántos segundos aguantas con la misma cara? No, pero, pero lo gracioso es ver cómo a partir de a ver, ahí solamente temas? intento cambiar de tema todo el rato. Ya me imagino. No quedan. Del evento de Cast Diva ya hemos hablado. Quiero ver cuándo se son... Venga, desde el, desde el 14-10. Eh... Es un minuto, es un minuto, eh? es un minuto de. Puta, a ver, ¿cuándo se anunció eso? que no, realmente hasta que te hablo yo, te mantienes con la misma cara, es increíble. A ver, he eh. hemos hablado a lo mejor antes, pero después de que se anunciara la gente, no. Ah. No, que me parece muy guay. ¿Qué? O sea, acabo por ¿Qué? comentarlo por encima, me parece muy me guay. Me parece muy eh, guay, La verdad. No sé sí cómo y no, no, la idea está de puta madre. De puta madre. Mm. Ver, tiré vale. un poco de, de tópicos genéricos, ¿no? Sí, 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 total. con tapacubos blancos. Eh, sí, he... con tapacubos blancos. Ya está intentando salir por la. Sí, por sí, la roba, es, ahí. Estuve pillando mensajes del chat para que me sacaran. ¿Qué me de aquí? Oh, ya me contarás cuando estés tú allí corriendo. eh. He hecho, lo consigo, ¿eh? Al final. Ya me contarás cuando te estés corriendo allí. Eres tú, eres tú, el típico... A darme con, con el, 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 el streamer eh. de Sim que está callado como una perrilla al que han llamado. Eres tú, a que sí. <laughs> los Pones a beber agua. Sí, lo dos los corazos es increíble. Agarme <laughs> colazos. Y ahora, la botella de agua. Buah, este, esa, es, esa sí que me jodiste, Este a mí. es el momento crítico, yo creo, eh. Esa sí que me jodiste. Ahí, ahí salí de Mira, 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 ¿Eres tú? eres tú, dice. Te han llamado, ¿Eres tú, eres la ¿sí? botella de agua, sí, 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 Están o sea, los balones fuera, saco. O sea, esa fue... oh <laughs> Esa fue terrible. Pero es qué? ¿Coges la botella? Antes de que... El, el streamer de Sim Racing que está callado. Te estoy soltando la bomba y tú ya dices: Voy pues, a coger la botella de agua porque yo estoy. No sé cómo salir de aquí Está como una que... perrilla al que sí, han sí, llamado. Sí, sí. Eres tú, a que sí. Y ya, y ya he conseguido cambiar de tema porque alguien habla de la fía de no sé qué. ¿Qué realmente. Pues... Eres tú, me dices. Si sí, 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 sí. te, ¿Te sí, ríes. Te, te amegas, imaginas que fuéramos que fuésemos mejor de los dos. Increíble. Te imaginas que teníamos un bolido. Pero porque pensaba que era así. De verdad, cabrón. Es que pensaba que tú ibas también. Claro, ya, poder, para... Lo podías pensar en realidad, lo podías pensar. Es que yo aquí estaba en el juego de que estábamos los dos a ver si alguno se le escapaba a decirlo. Yo no estaba de jugando, digo. Yo no estaba jugando. Ya, ya. Era... <laughs> vamos ahí, bye. <laughs> Pero yo estaba en eso, tío. ¿Cómo? Yo, Perdón, estaba en ¿que eso. Un yo estaba en eso, un bólido. Nosotros, sí. Vamos, ¿eh? Aquí es cuando dices que hagamos un bólido allí, sin sentido... Ya, ¿Sí? ya, aquí, aquí ya... No, no, o sea, no sabía cómo salir, empieza es que a... Ya, ya, ya... O sea, decirle, mira, vaya, es que hemos pesado bien. Eh, vete de aquí. Vamos a hacer un Vamos a usar la pista para hacer un bolidos. Pero bueno. Vamos no, a poner okay. no. calor. Suspende el evento, ¿no? Suspende el, 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 el evento. Y ya está. Fue y... muy gracioso, la verdad. Estuvo muy bien. Y ahí ya consigo cambiar de ahí ya cambiaste cambiar de tema. ¿eh? Exitosamente. <laughs> muy bueno. Madre mía, Madre mía. Bastante gracioso. Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Y, o sea, en serio, por el chat, que digan. Una pregunta. Dime. No, porque dicen en el chat, un bolido en el evento habría sido épico Si hubiéramos ido los dos, hubiéramos hecho un bolido sí. en plan el día antes o algo, algo así Algo hubiéramos hecho sí, ¿no? sí, el algo. hotel En el hotel, aunque sea, sí, nos ya, hubiéramos juntado. Sí, contado, sí. No sé, también no lo pensé. creo, sí Claramente, claramente para el año que viene, Javier? Bueno, a ver, no se no sabe <laughs> El año que viene A ver, si hay otro, que no se sabe todavía Sí A ver, Ibai se quedó con ganas, ¿eh? Ibai, yo, yo en la va. retransmisión, me parece que sí porque sí, lo que, sí, no sí, para de no. decir que se le había pasado mucho mejor de lo que. hay mucho mejor no, mejor de lo que él había pensado. Sí. Y lo y. Antonio no, yo... le, le estaban diciendo en plan, no, no, tiene que haber otro, tiene que haber otro. Mm. Yo, yo lo hablé con él, yo lo hablé con Ibai, esto personalmente. Le dije, está Dice que le gusta mucho y que quiere mejorar cosas para el paciente Es vez. lógico, es lógico. Ah, lo que pasa es que tampoco depende de él, o sea, tendrá que llegar Cupra otra vez y pagar parte de la fiesta, imagino. Pero al tal? final, todo Son acuerdos al final, no, no, no sé. Sí, 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 pero bueno, eh, acuerdos y pasta o sea, Claro, 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 acuerdos, no, vida. prefiero acuerdos Acuerdos de pasta, sí, sí. claro, claro, sí, sí, sí Sí, que eso, eso es algo que se puede hacer una vez al año No, no, pero no, por supuesto, va haber, no, no va a haber un no. GP de Twitch cada mes Pero sí que digo, a ver. joder, estaría bien hacerlo cada año Sinceramente Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que van a Lo van a, lo van a conseguir Porque, por ejemplo, con la velada ha hecho oh. algo parecido, ¿no? O sea, ¿hizo uno el año pasado? Sí, 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 la, la velada... O sea, no, no sé cómo ha estado de números la carrera de Cards, la verdad, no lo no sé. Yo creo que, que... pescó 350k el domingo. No, oh, 350k está viejo. Está de puta madre. Ay, que nos hemos acostumbrado a que a veces hay movidas de un millón de personas, claro. No, y tal, pero, Eso, no, eso pero... no es normal, eh. Claro, claro, eso no es. Y que al final no es, normal, es una cosa muy, muy concreta, es ¿eh? del moto de ¿Sabes? Y que tampoco corrían streamers gigantes, tío. Ya. O sea, porque al final el bueno, chocas, chocas, que es el más. No, no sí, corrido, pero al final el no Chocas se lesionó. Claro, sí. o sea, el Chocas se jodió la mano. Entonces, eh... yo lo, lo que sí te digo es que habría que haber hecho quizás un eh, me, un entrenamiento más serio. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Que creo... Be, o sea, el point de que vaya gente que no sabe correr me, es gracioso y me gusta mucho. O sea, que entiendo el point, sí. ¿vale? No, yo sí. no soy de, la, de los que dicen en plan, tenían que haber llevado a, a, a todos de sin racing porque tal. O sea, que si sí, nos llevan de puta madre, pero que entiendo el point de hacer un, un evento así. Pero... Hay que tener un mínimo de Mi... habilidad como el car No digo ser rápido. Tío, no debe, no debe, haber, no debe haber un trompo cada cinco ah, segundos. Yo creo que querían hacer todo lo contrario. Lo que pasa es que ya, había pues, discrepancia. Es que, es que, porque, es que, es que por ejemplo... Es eh, un poco peligroso. Karchez, 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 pero es que Karch había corrido de chaval en car no no, no, claro. no, o sea, no, no, claro. No, no. Allá había diez o nueve mm. diez que se defendían. Mm. Y, de hecho... Yo qué sé, por ejemplo, Peter, ¿no? Peter, por ejemplo, es uno que mm. sin ser muy rápido, coño, se defendía perfectamente, aunque estaba un poco loco sí. en, en el calentamiento diciendo que no había calentamiento, decía por radio, no hay calentamiento, decía. Sí, 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 vale, sí, sí. pero bueno, eh, pero yo hablo de, de la gente que estaba muy atrás, que no paraba de salirse De hacer trompos, tío, porque muchos, yo yeah. creo que se creerían que era un coche choque y, y mantenía No, no, creían... muchos mucho, Muchos tenían muy pocos conocimientos. Claro, señor señor Reven, que lo llevaba yo, el chico tenía nada, nada de conocimiento, y me lo decía, y dice, tío, es que no, no entiendo ni los conceptos bárbaros. Eso se arregla con un poquito más, no te digo... Un, po, un, un día más. También los, que, los que quisieron los que quisieron lo hicieron, ¿eh? Los que quisieron lo hicieron. Siro, por ejemplo, Se fue a entrenar con Carchez. Eh, esa ya. semana antes con sí, Tali y el resto, Sí, 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 ya, Es verdad que, también, son los que querían Pero yo, yo lo, lo pondría de requisito Si yo fuera sí. estuviera al mando, digo, no, y el circuito era el circuito era complejo, ¿eh? o sea, no era un circuito fácil. Por eso, aquí, por el, es, más, bien, más sí. razón todavía para decir, mira, eh, bien, pero tenemos que tener todos un mínimo de nivel, ¿vale? Aquí no os pido que, que rodéis todos en 15, ni en sí, 17, sí. ni en 18 siquiera, Puedes rodar en lo que te dé la gana, pero Mínimo, no vamos a estar trompeando cada 5 segundos Mínimo, no vamos a hacer Exacto. salidas de vista Exacto. Que sean hasta peligrosas en el, Porque es verdad que yo decía, coño, si salían Y veía el car botando sin frenar sí. Es como, wow, ¿no? totalmente No sé, yo no sé si, eh, si lo repite Yo haría eso Al, mínimo, al, al menos, o dar un... O... A ver cómo lo organiza claro. Yo lo, lo que haga le va a salir pues, divertido Yo sí, lo, sabe, lo sabe todo también, sí, la verdad lo todo bien. También, también ¿Qué creo opinión? que... ¿Qué? No, iba a leer una pregunta, pero di, di, di. Ah, no, no, digo también, eh, claro, los participantes, porque te iba a comentar en la velada. Es que yo no sé, en la velada no estoy muy puesto. Yo tampoco. No, no, no soy. No, no digo, bien. porque claro, a lo mejor. Eh, yo creo que el enfoque que le, que le daría un segundo evento sería el mismo, seguramente, ¿no? En plan. Pero a lo mejor, no sé si cambiaría eh, gente de, de, de las de la pistas, por ejemplo. Bueno, de los jefes, ¿no? Que sé. Que no con no, que no cambie sí. jefes de equipo, eso. Me... <laughs> creo... O que cambie algunos a él, solo. Yo, yo, ¿no? creo, yo creo que cambiará. No a todos, ¿eh? A ver, sí, puede, no ese, puede Porque yo creo yo que va y cuando hace... Yo ya cuando... le dije que mi contacto le tiene. No, no, dijo, pues, que te tiene? no, no sí, sí. <laughs> y creo que cuando iba a hacer en plan eventos con... va cambiando, ¿no? O sea, me suena. Pero bueno. Sí, la, la, las combate. Pero ya, ya no me refería... O sea... Claro, a eso me refiero. Yo, eh, eh, te, te lo decía por eso, porque creo que la velada ha habido cambios. Pero bueno, que al margen de... No, a los jefes de equipo, que... Si no, yo me refiero a los pilotos, ¿sabes? Sobre todo a los pilotos. Ah. Sí, 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 sí. Que bueno, ¿Qué, Que tiene uno por aquí, que, que lo que pasa es que no entiendo la pregunta, a ver si entiendes tú. ¿Qué opinión tenéis, streamers, de que se aprovechen de juegos que critican como es el caso de la saga de Gran Turismo? No entiendo nada. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. <laughs> Yo no, tampoco, lo siento. Eh, ¿Qué opinión tenéis, streamers, de que se aprovechen de juegos ¿Qué, qué, que critican como se, es el ¿cómo? caso de la saga de Gran Turismo? No lo entiendo. Estoy intentando entenderlo. A ver. No, pero fuera de coña, no, no sé si se está refiriendo a qué opinamos de los streamers que critican el Gran Turismo. ¿O qué opinamos nosotros como streamers de que haya gente que critique a Gran Turismo? Si está la persona en el chat, que se explique, porque no lo entiendo. O sea, <laughs> a ver, a di entiendo. ha dicho, la vuelvo a hacer, perdón, a ver si ahora la entendemos un poco mejor. Ah, vale, 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 vale. vale. A ver, a ver. Hombre, porque, a ver, es que, no sé, hay alguien que... Es que haya... son, son dos preguntas, son dos respuestas diferentes, claro, Javier, o sea... Sí, sí, claro, claro. Total. <laughs> Expectación máxima esperando a que Max un poco ¿Y porque, la pregunta porque... ahora que el chat... A ver. ¿eh? Eh, Toda la poder. presión recae sobre él ahora. ¿eh? Impresión Mabuson, ¿eh? pero ya ha puesto la pregunta de altura. Claro, claro, no, ya. Se ha metido en el jardín solo, ¿eh? nosotros no. Los test, ellos son le... la semana que viene y la carrera dentro de dos semanas. Los test son la semana que viene y la carrera la siguiente. Eso, exacto. El resto de carreras, pues ya te lo miras en Google, macho. Porque <laughs> <laughs> en, Entras en la, en la web de la Fórmula 1 y lo tienes ahí. ¿eh? Claro. claro, lo eh, tiene, un boom, tiene un muy buen SEO. Pones F1 en Google y te sale. O <laughs> sea, es que lo peor que yo, yo, te, yo pongo F1 y no, no me sale. Me salen otras cosas. Tengo que poner F1 web. ¿Te lo crees o no? Tengo que poner, y, o F1.com f1. o algo así. O f 1com no, no, no lo he probado. Sí. Oye, que no nos está vacilando. Como no ponga la pregunta, tiene que ser. he hecho demasiada presión, me voy de aquí. Como no ponga claro. la pregunta en 100 segundos, lo baneas. Que ahora tienes aquí a Fons de Fórmula Fons. Entonces, claro, ya cuidado, eh. No estás toreando a, a alguien en FT14, estás toreando a una estrella del mundial. Claro, claro, claro. Vale, ya viene. Ahí está. Con la nueva. A ver, eh, bueno, primero antes me ha dicho muy pragmático que. Fue ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, vale. No. no, no, pero eso es muy pragmático, que me está diciendo cosas bonitas y me gusta. Entonces ya está, quería leerlo, siempre te gracias, muy pragmático. Ahora, vale. Mapuson. A ver. Con la nueva saga de Gran Turismo, ¿qué opináis de que los streamers que critican Gran Turismo? Ahora, con el nuevo juego, estén con tanto hype. Yo llevo toda la vida con GT y ahora eso le molesta. Me molesta. ¿Por me qué te molesta que una persona tío, disfrute? Eso, ¿Por, qué? ¿Por qué te molesta que una persona disfrute con un juego? A ¿O tenga ilusión por un juego? No lo entiendo. No, yo creo que él dice... A ver, gente que ha criticado Gran Turismo recientemente... Vale. ¿Te está refiriendo a eso? Y, ¿no? y, y ahora ha visto Gran Turismo 7 y le ha gustado lo que ha visto. Y... ¿Dónde está el problema? A ver, bueno, es que aún no ha salido. No, no, pero que... Pero que, pero ¿Qué que que entiendo que la crítica de esta persona es como a él le gusta de por, siempre Gran Turismo Por todo lo que critican, dice A y ver que Te puede gustar algo mucho y criticarlo O sea, no, no, no veo el... O sea, quiero decir eh, El juego está para gustar a la mayor cantidad de gente posible Te puede gustar algo y criticarlo Ahí me flipa la Fórmula 1 es que el tema es que Y es muy... muchas veces critico cosas de la Fórmula 1 Entonces quiero decir que un streamer eh, ver, haya dicho en algún momento que no le gusta algo de Gran Turismo por este. Mi ejemplo de F1, aunque bueno, es que Gran Turismo no, sé. no ha salido. Te digo, no hay mucho mm. que criticar todavía, pero bueno. Yo, mm. yo con el F1, por ejemplo, yo al F1 le doy una caña increíble. Bueno, sí, no. Soy probablemente el creador hispanohablante que más caña le mete al juego. Mm. Y caña, te gusta, en el fondo, claro, porque si no me echaría las horas que le echas. Claro, no, porque me, bueno, más que, más que el juego me encanta la pasión, que es la Fórmula 1. Pero bueno, mm. sí, como es el juego de Fórmula 1, pues coño, lo juego porque me encanta no me o claro, ticara... claro, te gusta Javier al final te tiene que gustar porque si claro, eh, no jugarías así tu cosa como tú el otra cosa juego así. me gusta porque es fórmula 1 porque el juego no es en muchas cosas tiene que estar mucho mejor de lo que está mm. pero bueno ese, ese no es el debate aquí no claro, es un poco como lo que yo entiendo es como si te dijera a ti eh, que no muestres ilusión por cuando llegue F 1 2022 porque has criticado claro, mucho F 1 no, 2021 no, no, ¿no? Totalmente, totalmente. entonces no 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 veo la no veo la correlación quiero decir eh, es totalmente compatible Criticar un producto que te está gustando más o menos y tener ilusión por el siguiente. O sea, pero absolutamente compatible, vaya. Por mucho que a ti te haya gustado de siempre y siempre lo hayas defendido a capa y a espada, da igual. Da igual. O sea, claro, si, ¿qué si, por ejemplo, Álvaro dice: eh, Sea uno cuando juega, eh, pone el juego verde, pero ahí está jugando y aprovechándose de que se lo dan, pero que dice que yo hago otra cosa diferente. Claro, porque yo como. Crees. A ver. ¿Qué os creéis que, es, que es dar un videojuego, chicos? ¿Qué os creéis? Yo creo, o sea, de verdad, Javier, que, que hay gente que cree que porque nos den un o sea, si no, que... no, no, pero que no, no lo dice por pero mí, porque en el comentario siguiente dice. No, 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 digo, pero digo en general. Yo, lo que yo hago, digo, lo que yo enseño es una realidad, ¿no? Que mucha gente piensa que es verdad. Que yo que yo sí, al final pero, doy pero mucho que... feedback Sí, pero no se refiere pero a eso, eso, se está refiriendo a lo de GT, a lo de GT, no, no a. Pero que da igual, da igual, si digo, me refiero a que, que nadie, ese. Eh... Nadie va a decirte que el juego es bueno o que tal porque le den la clave. O sea, nadie que no esté muy desesperado, y de No, a mí. sí, porque le compren, eso sí. Otra cosa es que. Hay que hay. Pero es que ese si dinero tienes que decirlo. Claro, claro, tú Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Claro. Yo lo digo siempre, cuando hay dinero. Ah, pero a ti te han pagado, jueza, ya está Ya es que desde que eres estrella mundial. No, 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 por eso no lo he dicho nunca. Pero <laughs> que <no pasa risa> cuando. <pasa? risa> ah, digo, coño. Está por delante, ya. Es que es estrella claro, mundial pero, y que lo pero, 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 sí, pero si sí pasa, coño. O sea, yo, igual que digo, me han dado esta clave. O sea, yo decir me han dado esta clave no, no creo que vaya no, a ando... afectar mucho Claro, no, 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 me han dado esta clave, no altera tu opinión. Pero es que sí hay. Que, que es que se te paga por hacer un vídeo hablando bien de un juego. Mm. Eso existe. Yo no aceptaré me yo, yo no acepté dinero. Yo tampoco, salvo por... que creyese lo que estoy diciendo. Claro, o sea, quiero decir, yo acepto, si yo acepto dinero por hablar de un juego. Para que me digan, te pago esto y haces un vídeo hablando del juego. Perfecto. Hablar bien o mal. A mí que nunca ha consumido? pasado, aquí creo que tampoco, ¿no? No, no, no. no. Eh, a ver, me han ofrecido dinero por jugar juegos tal, pero... Sí, claro, por jugar, sí, pero... Pero, oye, no, 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 no. Y, por, y por hablar de juegos, pero de juegos que no me apetecía probar, ¿vale? Obviamente. En, sí, sí, en, no, no, claro, claro, directo, sí, sí. Sí, claro. O sea, todos hemos tenido eso. No, pero es eh... No, pero mi, mi opinión, son mira, Mapuson, o sea, mi opinión es que, sinceramente, eh, a veces <laughs> algunos fans de algunos juegos y de algunas sagas creéis que os pertenecen por derecho propio o algo así, y no, tío, o sea, que la gente puede criticar lo que quiera y luego disfrutar y ya está. O sea, dejad a la ¿Qué gente. ¿Qué refiriendo? Juegos. A lo que estábamos comentando hace un minuto De que les compren Sí, pero, pero es que dice No, ha dicho el chico eh, No, que es por Que es por eh, Que lo hacen por dinero Por visitas tal pues eh, Por visitas pues, eso, A ver, si, si es por subirse al carro Pues está bien Pues está bien, coño Mira, te digo una cosa, Javier mmm, Nunca me la ha pelado más Una saga de videojuegos Que los Dark Souls Y ahora con el por culo Con el Denry Me están dando ganas de comprármelo, tío Por ejemplo, ya, ¿sabes? Sí, ya, ya, y nunca ya. me han gustado O sea sí. que Quiero decir y si yo me metí ahora, tampoco es... Eh, ¿Dónde vas a meterte ahora en el de nunca jugando a No sé qué tal. Bueno, coño, y si me apetece. No quiero decir... A ver, realmente que... debería ser positivo que más gente se interese claro, por el juego porque claro, claro, al final claro. eso siempre es bueno para... para el para... Si vende, pero, más, pero... Si consigue... Pero dice por aquí, lo siento, es si así, pero duele al menos a mí que soy ultra fan. Pero ¿por qué os duele? ¿Por qué os duele que una persona que... que te... ¿Por qué os duele que un videojuego que os gusta a vosotros, una persona de Internet, diga que a ellos no? ¿Por qué? <laughs> no, que a ellos no, que a ellos no hay que lo juegue. Intento entenderlo. Vale, ¿y qué? No, ¿y qué? Y qué? No, ¿Y sí, sí, no, no. Claro, quiero decir, ¿qué más verdad da? Si a, ti, si a ti te gusta mucho un juego, disfrútalo, coño, para ti es. Y recomiéndaselo a tus amigos y tal. Que sale un tío en internet y dice que ese juego es una mierda, pues dile, oye, no estoy de acuerdo, ya está, pero no te tiene que hacer sentir mal a ti eso. O sea, hay que decir, no no lo entiendo. No, no sé. Yo pa', no tío, sé, simplemente no. pasa, pasa, ya está, ¿no? Cada uno... Ya, va, claro, va, va. claro, tío. Yo qué sé, joder, anda que no ha habido gente... De hecho a mí me gusta mucho eh, este eh, Dayo del, de, ¿Has visto algún vídeo de Dayo alguna vez? No Es un tío que se dedica a analizar videojuegos Y me gusta mucho verle Porque es un tío con el que no estoy de acuerdo prácticamente nunca <laughs> Y me gusta verle analizar los juegos que a mí me gustan muchísimo ¿Vale? Ya, sí, último, me, muy... me, sí, contra... sí, sí, no, claro, El tío lo hace muy bien, ¿vale? Aunque no esté de acuerdo con su opinión Y el último vídeo que hizo eh, Bueno, el último vídeo que vi de esto tal Era hablando de Bioshock Infinite Que es un juego que me encantó en su momento Bioshock, no sé si ha jugado Bioshock Infinite. He jugado, lo, lo probé hace hace tiempo, pero no lo he jugado a fondo. Pues ese juego yo me lo pasé tal, me flipo, no sé qué, me vi su vídeo y lo pone a parir, prácticamente rollo que que envejecía mal, que esto. Lo, y es verdad que algunas cosas tiene razón, pero yo no dije, Hostia, qué hijo de puta! No sé qué tal dije, coño, pues mire, a este no le, este le ha metido una lectura al juego que yo no se la ha metido y tal, ya estaba, punto, y seguí disfrutando de mi claro. juego y nadie me quita mi experiencia con Bioshock Infinite. O sea. Creo que hay que saber, chicos. Dice, vaya pregunta saber... realizada la próxima, no la pongo. No, joder, ponla, ponla porque está bien. No, joder. no, no. Ah, o es sea... un debate que está bien, no, no tenemos problema. Claro, claro, quiero decir <laughs> que. O sea, que no. Quiero decir, Maguson, o sea, que no, no quiero que tampoco parezca. Lo que quiero haceros entender es que por mucho que os guste algo tal, no podéis pedir que a todo el mundo le guste lo que os gusta a vosotros como os gusta a vosotros. Cada persona somos un mundo. Entonces, eh, igual que Javier, le flipan los juegos de la Fórmula 1, pero los pone a París porque tiene fallos. No vais no a evitar claro, que claro, tenga claro. ilusión por el siguiente Claro perfecto. O sea, no, 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 no No tiene que estar Javi todo el año diciendo Se cortó para, 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 para tener una opinión eh, Buena de F1 2022 ah, de, No sé en caso de manera es part... Como dice no, no, no es ese caso el que él dice, pero bueno Pero vamos, claro. de, de, ¿en cuál caso estoy, estoy contigo? Sí. O sea, pero porque bueno. mi, mi caso es que yo juego ese juego todos los años. O sea, y, y permanentemente. Entonces, claro, claro, claro. Creo, Las horas que le echas todo eso, no tiene sentido. Por favor, la gente que se sube a un carro, pero bueno, que ya está, cada uno se sube al carro que quiere. ¿eh? Tú haz lo tuyo, juega lo tuyo ya está. ¿no? no ¿Sabes? No. Efectivamente. Novedades de F1-22. A ver, he, he, ha habido un tuit no sé si lo has visto, de un periodista ¿Sí? británico que parece que tiene, con lo que es bastante, bastante credibilidad, que dice que se vienen cambios cuestionables ¿Sí? en F1-22. ¿Sí o qué? ¿En el juego en la, ¿En, o en el, en el juego? Ah, vale, perdona, que es que me miro un poquito por... el móvil y me No, 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 vale. Que me están preguntando el por por, el, por cambios en. Mm. O sea, por lo que se viene de el y... Van a hacer que el Hombre. juego que el juego des doble click y se abra sin craseo, por ejemplo. Una revolución, está ¿no? Puta madre, de... está de puta madre que cambias. <laughs> Poca <laughs> no. broma, eh. Lo craseo hasta luego. Sería... No, sería pero buena, fu ¿no? fuera coña. Eh, está... darle, a, darle a jugar y poder jugar, ¿no? Eh. Exacto. <laughs> no temer por porque se quede pillado cada, cada cinco minutos. No, pero es verdad, esa. Claro que dices. A ver, va, va, a ser, va a ser el primer año de meter mucha mano de Electronic Arts, ¿eh? Entonces... Deberías, debería serlo. También <coughs> claro que claro, que digo, en lo, está... oh, eh, no lo que, es que es ha metido típico. mucha mano de Electronic Arts últimamente tampoco te. Ya. No, pero yo, yo ya es que llega un punto en el que dices. Que metas mano ya. Porque es que lo que tenemos está mal, mm. está demasiado mal. Sí. Lo último que he jugado de Electronic Arts yo es el juego este de la. Yo no del, sé. No. El, me, el medio indie, porque no son indies, porque al final está de Electronic Arts. Pero este del dado y la niña. Está muy bien. O sea, no, no lo jugué entero. ¿eh? Jugué un ratico y dije, bueno, no está mal. No me gusta este combate. Sí, sí, el... Ay, ¿cómo se llama, tío? El. No me acuerdo. Por el chat a lo mejor alguien lo sabe. Uno que era una niña con, con unos dados y tal. Y que es un mundo así como un poquito Tim Burton. Está muy bien. O sea, artísticamente me flipó y lo no empecé a jugar por eso. Luego ya no me gusta tanto. Lo dejé ahí Principalmente, principalmente. gracias, sanciones. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que, que corregir. O sea, el juego está mal. El juego está muy mal. Esa es la realidad. O sea, a día ahí, de hoy... Es está está mm. mal, está mal. Pero bueno. Y, y... ya está, ¿no? Yo creo que de off-topic llevamos un rato, Javier. Tú si quieres seguimos dándole. No, no, ya más. Mucho más no hay. ¿Cuánto llevamos, por cierto, de directo? Bueno, hora 41. Mm. 42. Hostia, yo... Mm. Eh... Tengo que ir cerrando porque me está surgiendo un plan apasionante. Ojo, ¿eh? Que es limpiar la casa. <risa> es <risa> ¿Es más, que apasionante que, más apasionante que el bólido, te digo. No. No. No lo es. No lo es. No lo es. Yo creo que, eh, yo creo que nos está mintiendo. Yo creo que en realidad... ¿Has visto este perro celebrando su cumpleaños? Es buenísimo. <laughs> tenías que enseñarlo, ¿no? O sea, te, te, te acabo de... Y es que, es 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 que, es es que me lo ha pasado un amigo. Me lo ha pasado mi novia esta mañana. A ver, yo creo que No sé qué opináis, chat, pero yo creo que nos está mintiendo Yo creo que realmente ha quedado con sus coleguitas Ibai, Chocas Mira qué, mira qué buen rollo Oye, Con la tarta Está bien, está bien el chuche, eh Me encanta Exacto, exacto, yo creo que limpiar la casa es más Voy a Pasadito con Ibai y Chocas, ¿no? Que ya llevo demasiado rato con sí. este mindundi Que no puede sí. ser, no puede ser Necesito qué oler amor. a estrellas Necesito oler un poco a estrellas Hemos quedado, hemos quedado para, para consumir cantidades ingentes de droga. Claro. Entre esos círculos, obviamente, Javier. No, no, claro. A que... nosotros no nos, no nos da ni pa' porros, pero allí hay de cada cosa. Hay drogas que yo no he visto nunca. Google, pues. Hostia, me infla Google como un niño sí, chico Sí, ya, ya, tú, pero lo dijiste tú, fuiste tú que me lo dijo. Que te hinchaste a Google. Madre mía, qué vergüenza tú. Por la televisión saliendo te yo comiendo fusa, Google. Sponsor, claro. eh, no, yo lo dije, un momento. Había una cámara por el fotón. Fusa, me gustáis. A ver. Coña, ¿no? <laughs> no, lo dije. Lo que pasa es que no salió. <laughs> ya, claro, no salió. <laughs> y ya que la y, y pasás así como acá, y dije: Fusa, me gustáis, pero creo que no Si sí, tú, saliste, tú saliste en una toma, que salías como agachado así, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero esa, esa creo que estaba hablando con, con Reven es. o algo así. Sí, sí. Pero sí, sí. Puto Goblins está muy rico, macho. Pero bueno, Javi, eh, ciérrate esto. Eh, me cierro esto. Digo yo. yo me cierro esto. Cierrate, ¿Tú ahora que eres la estrella mundial, mandas tú. Yo ya no. Dile adiós a mi gente de Fórmula Fos, recuérdales que tienen un top 10 de coches más bonitos de este año Fórmula ahora oh, mismo tira, Eso sí que es un plan, ¿eh? Eso sí que es un es buen plan Es un buen plan, ¿eh? Riquísimo Super plan. He, he seguido alargando el chiste de los 10 coches más bonitos, aunque sean 11 Porque he eh, puesto no, los aquí dos No, son malpins. 12 realmente, lo siento me, me, El Uralkali no va a volver 12, no, 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 no ¿Qué Uralkali? ¿Qué dices? ¿Cuál dices tú? ¿Cuál es el 12? Ah, bueno, ¿no? sí, el, el Uralkali cuenta al final Nah, nah yo ¿no? no lo he contado nah. Vale, vale, no cuenta Gente, no cuenta. Esa es la conclusión de, no de este Bólidos. No cuenta, no cuenta. No cuenta, no cuenta. Bueno, pues nada. No, eso. porque no ha debutado la temporada. Tampoco la de Alfa Romeo. Bueno, ya, no, igual. No. Eh. No, Alfa Romeo tampoco, es verdad, ¿eh? Bueno, pero bueno. Es que eh. hay bastantes libres en realidad, ¿eh? Ya, vale. Bueno, eh, son las que he puesto. ¿Se va a subir este Bólidos o no? Ah, queremos. Ah, si, sorpresa! Si se Surprise. No, a priori sí. O sea, a priori sí, ¿vale? Eh, no os quiero nada, ¿no? Pero eh, sí, a priori este Bólidos. No hoy. Pero sí mañana, a lo mejor. Bueno. La verdad. Pues. Pues nada. Gente. ¿Hacemos una raid a alguien, Javier, o algo? Una raid, venga. Dime tú a quién se la hacemos. A mí me da igual. Está a mi amigo Ibai, pero. Yo qué no sé. Se la hacemos a tu amigo Ibai. No, ni se va a enterar, pero nah, Pobrecito. Pobrecito. Que le va a dar vergüenza que le mandemos tanta gente. Eh... <laughs> se, se se va? Le, va entrar, le va a entrar un furor ahí que digo, madre mía. Ah, no sé, si ves tú a alguien por ahí, yo no veo nada por aquí muy interesante. Lo que tú veas. Yo qué sé, tío. Si sugieres una raid... Dame, bueno. La pregunta final es que el otro día no la hice. ¿Tú ahora haces Hostes raid o haces bien. host? Es que lo de la raid es una estafa, ¿no? Y al final la mitad de la gente host. como que no cuenta. Bueno, pero es que si no haces... O sea, es que claro, puedes hacer host y luego cortar tu directo. Pero entonces que te... dejan de verlo. Ah, claro. <laughs> o sea, la cosa de las raid es que los mandan... otro tú también hiciste un host, quiero recordar. No, yo te hice raid. Sí, dentro de una raid bueno no sé eh, pues nada eh, yo qué sé tío yo qué sé bueno si no ves a nadie nadie Javier ya está para la siguiente para la siguiente amigos os quiero muchísimo os venga, gente fórmula fons entero fórmula ya lo fons... siento por vosotros o no eso incógnita la pregunta de ni la hemos no. hecho, no por cierto es que la última no me acuerdo cuál fue y como no tengo la respuesta bueno ya, ya lo retomamos cuando cuando empiece la temporada te parece sí cuando empieza la temporada lo hacemos lo hacemos bien lo preparamos bien venga Va, va a Buenas. prepararlo Javier, concretamente esto. Efectivamente. <laughs> Venga, gente, nos vemos. Adiós, hasta cante. la próxima. Hasta luego.